Okay. Muy buenas tardes a todos y todas. La charla de hoy empezará luego de estos breves anuncios. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a nuestra semana fúngica. Sí, tendremos charlas relacionadas con el mundo de los hongos toda la semana. Y con esto queremos decir que seguimos con nuestro código de descuento para las compras en Travel Books, donde pueden encontrar excelentes libros sobre viajes, flora y fauna. Entre ellos también están disponibles varios libros, perdón, sobre hongos, como Los Hongos de Chile, volumen 1 y 2, y Hongos Curativos. El código es Naturalista 2020 y pueden encontrar más detalles en nuestra publicación de Instagram, Naturalista Chile, o en el Instagram de Travel Books CL. Además, queremos contarles que estamos muy felices porque ya vamos para nuestra charla número 100 y por eso hemos lanzado otro concurso. Estaremos sorteando el libro Mamíferos de Chile de Agustín Iriarte. Vayan a la publicación de nuestro Instagram para más detalles de cómo participar. El día de hoy nos acompaña Götz Paltner, profesor del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Te damos la bienvenida y que lo disfruten. Gracias. Aló, muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a esta charla sobre hongos, la que inicia esta semana de charlas sobre hongos que ha organizado el Grupo de Naturalistas Chile. Yo agradezco por esta vía la invitación, ¿no? Es un placer y un honor también para mí poder presentar en esta serie. Y yo he seguido un poco el proceso y veo que hay muchas personas conectadas, incluso desde otros países. Así que realmente es un placer de hablar a todos ustedes sobre el tema de hongos de Chile. Bueno, me presento, en realidad ya me han presentado, pero mi nombre es Götz Palfner. Yo trabajo desde el año 2006 en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Botánica, y me dedico, bueno, obviamente a los hongos, a su diversidad, su ecología, su distribución en Chile y también de sus interacciones, de sus asociaciones con otros organismos. Y en mi charla, en realidad, voy a tratar de presentar una pincelada de un poco de todo, ¿no es cierto? También considerando que en el público hay tanto personas con cierto conocimiento académico de la temática como personas sin sin conocimiento académico, digamos. Así que voy a tratar de hablar en un idioma no demasiado científico, una jerga no demasiado científica, ¿no es cierto?
Y bueno, el título de la charla es Aspecto de la biología, función y diversidad de hongos. Ya voy a hablar muchas horas del tema, pero como digo, voy a tratar de resumir algunos aspectos importantes, también para no quitar espacio a las otras personas que van a presentar durante esta semana y que van a hablar de temas muy interesantes también. Así que, empezando de lo más general, los hongos son organismos omnipresentes, ¿no? Existen en casi todos los tipos de ecosistemas, todos los hábitats, pero muchas veces son escondidos, viven de forma escondida. Y cuando los podemos visualizar, muchas veces vemos más que nada una parte del hongo que es el cuerpo fructífero, ¿no es cierto? O la seta en Chile, se llama callampa también. Y eso es una estructura, digamos, un atributo de ciertos hongos nomás. Hay más que 120 mil especies de hongo conocidas, descritas a nivel mundial, que probablemente son un mero 10% o incluso menos de todos los hongos que existen. Así que queda mucho trabajo por hacer todavía. Pero de estos 120 mil especies aproximadamente, no todos forman cuerpo fructífero o seta. Eso es un privilegio, un atributo, digamos, de los designados hongos superiores que pertenecen a las divisiones Ascomicota y Basidiomicota. También otro término que se usa para delimitar estos hongos que forman seta o cuerpo fructífero es el término macromicete. Macromicetes son todos aquellos hongos que forman cuerpos fructíferos o setas mayores de 2 milímetros de tamaño, ¿no? Los que se pueden ver a ojo desnudo sin necesidad de usar un microscopio, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de hongos, hablamos de más de los cuerpos fructíferos, ¿no? En realidad, hay que considerar el organismo completo. Y el organismo completo, el hongo completo, consiste tanto de una parte vegetativa, que es la parte escondida en realidad, ¿no? Se llama micelio. El micelio vive escondido en el sustrato, en el suelo o en la madera u otro tipo de sustrato que el hongo está habitando. Y las setas, los cuerpos fructíferos, aparecen solamente durante cierto tiempo, durante el año, ¿no? Cuando las condiciones de reproducción son óptimas y ahí se manifiestan, ¿no? A la vista de nosotros. La formación de las setas comienza temprano, eso se puede ver aquí, ¿no? Y estos estados tempranos de los cuerpos fructíferos de las setas se llaman primordios. El primordio se puede formar semanas o meses antes de que comience la esporulación. Y el primordio puede permanecer durante un buen tiempo escondido en el suelo, en el sustrato, debajo de la hojarasca. Y en algún momento, cuando las condiciones climáticas son óptimas, cuando llueve lo suficiente, cuando las temperaturas son apropiada, el primordio comienza a diferenciarse, a crecer y finalmente a esporular. Y eso vemos aquí. Es el cuerpo fructífero, un basidioma en este caso, de un champiñón, un familiar de los champiñones del género Agaricus. Pero el mismo esquema aplica a la gran mayoría de los macromicetes. Yo hoy día en esta charla voy a hablar más que nada de los basidiomicetes. Pero no deben olvidar que hay otro grupo, los ascomicetes también, que también forman cuerpos fructíferos vistosos, grandes, muchos de ellos. Yo voy a tratar de responder a preguntas también al término de mi charla. Yo estimo que mi presentación va a durar en total unos 70 minutos aproximadamente, para que sepan. Y al final también puedo contestar a preguntas. Bueno, como ya dije, la función
de los cuerpos fructíferos de la seta en la reproducción del hongo. Y eso ocurre mediante esporas. Todos los hongos se reproducen por esporas. Y esta espora, en este caso, se forman sobre estas laminillas, que se generan en el revés del sombrero, del píleo del cuerpo fructífero. Y toda la superficie de estas laminillas está densamente cubierta con esporangios, ¿no? Las esporas se forman en esporangios, en este caso son basidios. Voy a usar un par de términos técnicos también, pero no excesivamente, ¿no? Así que las células especializadas que forman las esporas se llaman esporangios. Aquí pueden ver uno, dos, tres, ¿no? Pero en total son miles, cientos de miles probablemente en un solo cuerpo fructífero, en una sola seta, ¿no? Y cada uno de estos esporangios forma un número más o menos definido de esporas. En este caso, la gran mayoría de los basidiomicetes, que es el grupo al cual pertenece el género Agaricus, el género de los champiñones, son cuatro. Cuatro esporas por cada esporangio. Eso pueden ver aquí. Bueno. Estos esporangios lanzan las esporas activamente. Es un proceso relativamente complicado que no voy a explicar en detalle, pero es un proceso activo con que las esporas se desprenden del esporangio y son lanzadas una cierta distancia al espacio libre, ¿no? Al espacio vacío, entre dos laminillas, ¿no? En este caso tiene que imaginarse eso, es una laminilla que cuelga del sombrero de la seta, aquí otra, ¿no? Y la espora tiene que alcanzar cierta distancia de la laminilla, pero no demasiado para que no quede pegada en la laminilla opuesta, ¿no? Y eso es un proceso bastante fino, bastante balanceado, ¿no? Y una vez lanzada la espora, comienza a caer lentamente hacia abajo. Yo digo lentamente porque no pesan casi nada, ¿no? Las esporas son muy pequeñas, miden típicamente entre 5 y 20 micrones, ¿no? Esos son milésimos de un milímetro, así que realmente son una estructura muy pequeña y muy liviana, obviamente, ¿no? Así que bajan lentamente como partículas de polvo en realidad. Y cuando salen de la zona protegida, digamos, del cuerpo fructífero, son llevadas, arrastradas por la corriente de aire. Y así se pueden distribuir, dispersar, cientos o miles de kilómetros, con suerte, ¿no? Y eso explica también por qué de repente aparecen hongos en parte del mundo donde esta especie antes no existía, ¿no? Hay varios mecanismos de dispersión, pero uno es la dispersión de la espora a larga distancia por las corrientes de aire de altura. Bueno, también sin microscopio uno puede visualizar las esporas y eso es bastante simple y un experimento entretenido. Lo único que se necesita es un hongo, obviamente, una seta, ¿no? O mejor dicho, el sombrero, el píleo de la seta, una hoja de papel y un vaso, una copa plástica, ¿no? Algo así, un vaso para taparlo, ¿no? Y uno coloca el sombrero sin el pie sobre el papel, se puede mojar el papel un poco con una o dos gotas de agua y después se tapa con un vaso para que se forme, se genere un ambiente húmedo dentro del vaso. Y después de un par de horas, típicamente después de una noche, uno puede sacar el vaso, sacar el sombrero de la seta y con suerte uno se encuentra con eso, una impronta de espora. Ahí todas las esporas han caído sobre el papel. Y lo que pueden ver aquí es el cúmulo, digamos, el conjunto, el total de las esporas, tiene cierto color. Hay muchos hongos que tienen la esporada o impronta de espora blanca, otras la tienen casi negra, como se ve así. Hay tonalidades amarillas, muchas tonalidades de café. Hay hasta hongos que producen esporada rosada, roja, incluso verde. Eso no es solamente entretenido, también es un atributo importante que ayuda a clasificar los hongos, ¿no?
Los géneros, la familia de los hongos, entre otros atributos, se clasifican por el color de la esporada. Es un atributo que se está usando desde el siglo XIX y todavía no ha perdido su importancia, aunque tenemos muchos métodos modernos hoy día también para clasificar los hongos. Bueno, ¿qué pasa con las esporas? Las esporas se dispersan, ¿no es cierto? Ya vimos eso. Caen al azar en algunas partes y si se encuentran con buenas condiciones para germinar, germinan. Aquí pueden ver un ejemplo que una espora de una especie, un Ascomycete, la especie Nicosphaera valkeri, que logré hacer germinar en laboratorio sobre medio de cultivo artificial, donde la naturaleza ocurre más o menos lo mismo. Y aquí pueden ver la espora teñida, eso es una tinción, no es el color natural. Consiste de dos células, no todas las esporas son unicelulares, ¿no? Hay esporas que consisten de dos o incluso de más células. Para este género Nicosphaera es típico que cada espora consista de dos células. Y bueno, cada una de las células puede germinar, eso pueden ver aquí, ¿no? Para eso necesita agua, sobre todo, clima húmedo, ¿no? Y de ahí sale un nuevo micelio, se desarrolla, perdón, un nuevo micelio de la espora, en este caso por dos lados, por cada una de las dos células. Después comienza a ramificarse y el producto final es más o menos eso, ¿no? Eso es el micelio nuevo generado por una espora. Ahora la gran pregunta, ¿cuán grande puede ser un micelio? Y en realidad sabemos muy poco de eso. Hay algunos ejemplos de micelios que pueden alcanzar un tamaño impresionantemente grande. Otras especies forman un micelio más limitado, más pequeño. Depende de la especie, depende del sustrato también. Y quizás el ejemplo más espectacular, bueno, aquí pueden ver un micelio bajo un microscopio electrónico, ¿no es cierto? Es un entrelazado de muchas hifas, más o menos caótico. Quizá nos parece caótico, ¿no? Entendemos los patrones detrás de eso, ¿no? Y estas células filamentosas se llaman hifas, ¿no? Otra vez un término técnico. Las células de los hongos son típicamente alargadas, cilíndricas, ¿no? Se llaman hifas. Y el conjunto de las hifas forma el micelio. Un dibujo, las hifas también están separadas por tabique, que se llaman septos, ¿no es cierto? Todas crecen desde la punta, ¿no? Hacia donde apuntan las flechas, ¿no? Así que la punta de la hifa siempre es la parte más activa. Aquí ocurre todo el proceso de crecimiento, aquí también absorben sus nutrientes, ¿no? Hay hifas que pueden funcionar entre ellos, es importante para intercambiar material genético, núcleos celulares, ¿no es cierto? Y se pueden ramificar y así aumentar de tamaño. Bueno, aquí un ejemplo clásico de un micelio gigante. Esta investigación fue publicada en el año 1992, hace unos buenos años ya, ¿no? Y algunos de ustedes seguramente han escuchado o leído, ¿no? Es micelio del género Armillaria. En realidad hay dos especies que se han investigado en esta parte de Estados Unidos, de Oregon, ¿no? Que queda cerca de la costa pacífica del noroeste de Estados Unidos. Y ahí hay un gran bosque nacional donde se han hecho experimentos genéticos con estos hongos, más que nada para ver la diversidad genética, porque el género Armillaria es un parásito sobre árboles forestales y puede provocar daño severo en bosques, plantaciones forestales, ¿no? Así que había un grupo de científicos que sacaron muestras de micelio en varias partes de este bosque extenso.
Y hoy en día se puede sacar ADN, secuenciarlo y obtener información genética que nos dice de la diversidad de una población de hongo. En este caso, fue grande la sorpresa de los investigadores cuando encontraron que todas las muestras que sacaron eran idénticas, genéticamente idénticas. Y ellos concluyeron que entonces era un solo micelio gigante que estaba presente en esta parte del bosque. Y calcularon el tamaño a más de 800 hectáreas y sabiendo un poco la velocidad de crecimiento, estimaron que este micelio podía tener al menos 2.500 años de edad. Eso fue después confirmado por otro estudio que se hizo en el mismo bosque con otra especie de armilaria. Llegaron, estos investigadores llegaron más o menos a la misma conclusión, que son micelios gigantes que cubren más que 800 hectáreas y que pueden tener entre 2.000 y 3.000 años de edad. Y eso significa que en realidad los organismos más grandes del planeta no son las ballenas azules, sino son hongos, algunos hongos, que igual es impresionante. Cuando miro para el lado, estoy mirando también las preguntas que llegan. Pero como dije, creo que la mejor forma es contestar las preguntas al final de la presentación. Bueno, entonces ya sabemos un poco sobre la reproducción de los hongos a través de las esporas, la formación de los micelios. Y los micelios son la parte vegetativa del hongo, ya lo dije, y cumplen con la función de la alimentación del hongo, ¿no? Así que la próxima pregunta es cómo se alimentan. Y bueno, en realidad se alimentan de forma similar como nosotros. Necesitan materia orgánica para consumir, para obtener sus nutrientes, ¿no? Así que todos los hongos, sin excepción, se alimentan de plantas vivas o sus restos, o de animales vivos o sus restos. Y en eso son iguales como nosotros, son organismos heterótrofos. El antónimo de heterótrofo es autótrofo, y los únicos organismos que se pueden alimentar sin materia orgánica son las plantas, ¿no? Las plantas fotosintetizan, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforma mediante la clorofila y la energía solar en azúcares, almidón y otros nutrientes. Y todos los otros organismos, excepto algunas bacterias, son heterótrofos, o sea, dependen en realidad de los nutrientes que generan las plantas, ¿no? Y los hongos no son la excepción. ¿Cómo absorben, cómo incorporan estos nutrientes a través del micelio? Eso es un proceso que se llama osmotrofia y no significa nada más que absorben nutrientes disueltos a través de su pared y su membrana celular. Cada hifa puede absorber nutrientes disueltos, una solución de nutrientes, en otras palabras, desde el medio, desde el sustrato hacia el interior de la célula. Y eso es gran parte materia orgánica. Los hongos también necesitan un poco de materia inorgánica, en otras palabras, sales o minerales, y mucha agua. El agua es clave. Sin agua el hongo no puede vivir, o por lo menos no puede estar activo fisiológicamente, ¿no? El agua es el limitante de la vida fúngica. Bueno, aquí la diapositiva es un poco más científica que las otras, pero igual para mostrarles un poco cómo funciona la alimentación, aquí pueden ver una hifa fúngica, y aquí está la punta. Antes ya dije que la punta de la hifa es la parte más activa, aquí ocurre lo más importante en la vida del hongo, ¿no? Y la hifa secreta enzimas, ¿no? Porque tiene que digerir su alimento fuera de la célula. Y en eso, por esto puse el dibujo de la araña aquí. En eso son algo parecido a la araña, los hongos, porque excretan enzimas digestivas que digieren
la materia orgánica que se encuentra fuera de la hifa de la célula. Eso puede ser restos vegetales, moléculas grandes en realidad, como celulosa, lignina, queratina y otro polisacárido, proteína también. Así que estas enzimas que salen de del interior de la célula fúngica digieren estas moléculas grandes y los transforman en moléculas pequeñas que en solución acuosa pueden ser reabsorbidas por la hifa. Y en este sentido, en la absorción de nutrientes disueltos, es bastante similar a las raíces vegetales. Por eso puse el icono de raíces vegetales, ¿no? Si lo queremos decir en palabras simples, podemos decir que la alimentación de los hongos combina la estrategia de la araña, de la digestión externa de su alimento, con la estrategia de la planta, de la absorción de nutrientes disueltos a través de la pared celular, como ocurre en las raíces vegetales. Así que son estos tres pasos: la digestión enzimática de materia orgánica, de moléculas grandes, y transformación de la molécula grande en moléculas pequeñas, disolución de estas moléculas pequeñas y absorción. Aquí, si les interesa, aquí hay una cita de un artículo que salió recién, que está en línea todavía, en la revista Biotechnology Advances, está en inglés, pero es muy interesante y es un resumen de la estrategia. Y en realidad, porque cito este artículo, está basado en el tema de la degradación del plástico de algunos hongos. Es un tema emergente, desde hace algunos años se sabe que existen hongos que pueden degradar plástico también. Y eso puede ser una solución de descontaminación de los ecosistemas, de la cantidad de plástico que estamos contaminando nuestro medio ambiente. Eso no debe ser obviamente una excusa para poder seguir contaminando, pero puede ser una solución para copar con esta contaminación. Bueno, aparte de la descomposición, hay dos estrategias más de alimentación en los hongos. Es el parasitismo. Hay muchos hongos parasíticos que se asocian o atacan, podríamos decir, organismos vivos y se alimentan de ellos o de partes de ellos. Es el parasitismo. Y la tercera manera, la tercera forma es la simbiosis mutualista. Hay varias formas de mutualismo en los hongos y su alimentación. Piensa en los líquenes, por ejemplo. Piensa en la micorriza. De ambos grupos vamos a escuchar durante esta semana por otros expertos, ¿sí? Y eso significa el intercambio de nutrientes, el intercambio de beneficios en realidad con otros organismos vivos, ¿sí? Una convivencia beneficiaria tanto al hongo como al organismo al cual está asociado. Y voy a mostrar unos ejemplos para cada estrategia. Ya hemos hablado un poco de la descomposición, y en realidad hay hongos que descomponen de todo, de todo tipo de materia orgánica. Pero quizás los más importantes, sobre todo en los ecosistemas boscosos, son los hongos descomponedores de madera. Y bueno, existen en cualquier ambiente donde hay plantas leñosas, ¿no? Y obviamente su mayor diversidad está en los bosques. Aquí pueden ver una especie que es bastante común en Chile, bueno, en otros países también, en la especie Ganoderma australe. Aquí en Chile la llamamos oreja de palo, por su forma y su tamaño particular. Crece sobre una variedad de árboles, tanto nativos como introducido. También crece en el hemisferio norte, no es una especie endémica en Chile. Y un detalle que llama la atención de esta especie, aquí esta parte blanca, que es la parte con donde se producen las esporas, el himenio, al tocarla o rascarla se torna
café, se mancha café. Y eso se debe a que el tejido fértil donde se produce la esporra es muy fino, muy delgado y se sigue renovando, pero la parte más añeja, más vieja que queda por debajo, tiene color café. Solamente la parte más nueva tiene el color blanco. Así que cuando ocurre un impacto mecánico, ¿no? Un apretón, un corte, el blanco se pierde y aparece el color café que está por debajo. Y hay algunos artesanos que aprovechan esta característica y dibujan sobre estos hongos, ¿no? Y ahí salen de obra de artesanía bastante atractiva, bastante bonita. Angloparlantes lo llaman artist's conch, ¿no? Lo que traduce como hongo del artista o del artesano. Un uso nomás que se da a estos hongos, a varios hongos que crecen sobre madera, las orejas de palo, ¿no? Hay algunas especies que tienen propiedades medicinales también, pero eso es otro capítulo, otra charla en algún momento. Lo importante es que estos descomponedores de madera, veo por casualidad una pregunta si hay más especies de Ganoderma en Chile. En la literatura circulan dos especies, la Ganoderma australe y la Ganoderma aplanatum. Yo no estoy seguro si realmente existen estas dos especies porque son muy similares y realmente hay que ser experto para distinguir entre ellas. En la literatura existen ambos para Chile. Yo tiendo a pensar que hay una sola, la Ganoderma australe, ¿no? Pero hay que hacer estudio más profundo. Existe una especie de Ganoderma en el hemisferio norte que se llama Ganoderma lucidum, que es el famoso Reishi, ¿no? Que los chinos usan en la medicina popular. Y parece que también existe en Chile, pero es muy escasa. Una vez un estudiante me trajo una Ganoderma lucidum, pero después no supo decirme en qué lugar exacto la encontró. Y en realidad yo no la he visto nunca, pero parece que existen uno o dos registros, ¿no? Pero la especie más común que existe es la Ganoderma australe. Aquí pueden ver el efecto que tienen estos descomponedores, estos hongos descomponedores de madera, degradan la madera y hay dos formas de degradar la madera. Y eso es bastante interesante porque la madera existe de dos componentes principales, de la celulosa, que le da la elasticidad, ¿no es cierto? Y la lignina, que le da la dureza. Y son dos componentes que son bastante difíciles de descomponer para microorganismos. Y hay hongos que descomponen solamente la celulosa, que es blanca. Ustedes saben, la celulosa es la materia cruda, la materia prima para la producción del papel. Y el papel es blanco porque la celulosa es blanca. Y en realidad eso es la idea de obtener papel bien blanco, ¿no? Por razones estéticas más que nada. Pero hay otro componente principal en la madera que es la lignina, y la lignina tiene un color pardo, café, ¿no? Aquí la pueden ver. Y hay hongos que consumen solamente la celulosa, pero no tienen las enzimas adecuadas para degradar la lignina, así que la dejan, ¿no? Así que el tronco o la rama en descomposición con el tiempo se transforma en una masa parda o café con una textura poligonal, ¿no? Aquí pueden ver como cubos, ¿no? Y eso es casi pura lignina, ¿no? Aquí la celulosa ya está digerida por el hongo y lo que permanece es la lignina. Pero ahora hay hongos, y esos son los más interesantes, que tiene la capacidad de degradar la lignina. Y yo digo que es muy interesante porque la lignina es una sustancia muy difícil de degradar para los microorganismos. Tiene una estructura química que incluso tiene propiedades antifúngicas, ¿no?
Así que son unos pocos hongos nomás, se estiman que son alrededor de 2.000 especies a nivel mundial que tienen la capacidad de degradar la lignina, ¿no? Y esto dejan la celulosa blanca después como resto, ¿no? Como remanente. Así que estos son los hongos que se llaman hongos de pudrición blanca. Y bueno, ya mencioné la especie Ganoderma australe, que es un representante de los hongos que pudrición blanca. Hay otro más, una especie muy común que existe, casi cosmopolita, Extramete versicolor, la cola de pavo, ¿no? Muy común tanto en Chile como en otros países de ambos hemisferios. Y tiene estas zonas concéntricas de distintos colores, de colores contrastantes, ¿no? Y al revés, la parte fértil donde se produce la espora consiste de poros finísimos blancos, ¿no? Y con este hongo es posible hacer un blanqueo, un bioblanqueo o biopulpaje de la materia cruda que usa la industria de la celulosa, ¿no? Eso con el fin, con el objetivo de reducir la cantidad de químico, de reactivo químico agresivo que se está ocupando para este proceso normalmente. Y es, crear una producción de celulosa más amigable con el medio ambiente, ¿no? Aquí pueden ver una diapositiva, una foto, digamos, que está circulando en el internet, que está en la página, ¿no es cierto?, donde se hizo un ensayo de este bioblanqueo, de este biopulpaje, usando hongos de pudrición blanca como tramite versículo a nivel semi-industrial, ¿no? Y yo entiendo que el proceso se está perfeccionando cada vez más, así que un muy buen ejemplo de aplicación de hongo en la tecnología, digamos. Los hongos de pudrición blanca también se pueden aplicar en la descontaminación de suelo contaminado con distintos químicos, ¿no? Son muy útiles en este ámbito, en el ámbito de la biotecnología. Hay una pregunta: si hay hongos que degradan ambos lignina y celulosa. Sí, en realidad los hongos de pudrición blanca también degradan celulosa, pero son más rápidos en la degradación de la lignina, por eso la lignina desaparece antes de la celulosa, ¿no? Pero sí, pueden degradar ambos, tanto lignina como celulosa. Bueno, lamentablemente no hay solamente beneficios de los hongos descomponedores de madera. También hay algunas especies que nos afectan a nosotros. Y un ejemplo con una fama muy mala es la especie Serpula lacrimans, ¿no? Nombre común en la lepra de las casas, ¿no? Y es un hongo de descomposición de madera que curiosamente se conoce solamente de madera elaborada, aserrada, digamos, típicamente de habitaciones de casa u otras construcciones de madera, donde en alguna parte hay una filtración de agua, ¿no? En casa son típicamente los baños o la cocina donde se puede producir una filtración, y si esta filtración pasa inadvertida durante mucho tiempo, ahí el hongo se puede desarrollar. Y aquí pueden ver daño grave producida por este hongo, ¿no es cierto? Este piso ya está casi completamente descompuesto, la madera es blanda, ha perdido su resistencia, y todo este material, este micelio aquí que tiene color blanco o plomo gris, ¿no es cierto? Se encuentra debajo de todo el piso, ¿no? Ahí pasa mucho tiempo escondido y típicamente los dueños se dan cuenta aun cuando aparecen los primeros daños de las tablas, ¿no? O de la viga, o cuando aparecen los cuerpos fructíferos. Aquí pueden ver la estructura reproductiva del hongo, ¿no? Y lamentablemente en esta fase, cuando comienzan a aparecer los cuerpos fructíferos, el micelio ya ha hecho daño muy grande.
Aquí pueden ver cuerpo fructífero bastante grande, un típico con este color ferruginoso, pardo café ferruginoso, eso es el color de las esporas en realidad. Y un problema en varias partes del mundo y puede realmente causar daño grave hasta un nivel que obliga a demoler la construcción, ¿no? Porque no hay forma de eliminarlo cuando una vez ha provocado daño a este nivel, ¿no? Y la única cura, lamentablemente, es demoler la casa, quemar todos los restos, ojalá, y construir, reconstruir de nuevo, ¿no? Aquí pueden ver los síntomas, los daños, ¿no? La tabla pierden su firmeza, se desintegran completamente. Y cuando eso pasa con la viga, con la estructura, con la estructura esenciales de la casa, ya puede ser hasta peligroso de habitar. Y el año pasado, los que viven en el sur seguramente lo han leído en algún momento, estos hongos infectaron casa en un sector de Valdivia. Teniente Merino, ¿no? Y en varios medios diarios y programas de televisión salió la noticia, ¿no? Y aquí pueden ver los daños provocados, ¿no? Pero no solamente en Valdivia, yo mismo he visto varios casos aquí en la región del Biobío y existen en varias partes del mundo. Preguntan si se puede hacer algo para evitar estos daños. Bueno, lo más importante es evitar filtraciones, ¿no? Porque estos hongos solamente se pueden establecer cuando hay un lugar húmedo en la casa. Así que mantener la casa seca y cuidar bien, mantener bien la cañería del agua y del alcantarillado es la mejor forma de evitar que este hongo se establezca. Otro punto importante es cuando uno construye una casa de madera, hay que procurar de hacer un buen tratamiento antifúngico a la madera. Cuando está impregnada o tratada con barnices antifúngicos, la posibilidad que el hongo la pueda atacar es mucho más baja, ¿no? Así que estos son los dos, las dos medidas más importantes: usar madera tratada, impregnada y evitar filtraciones. Bueno, cambiemos del tema de los hongos descomponedores, pasamos a los hongos parasíticos o parásitos, ¿no? Que es un grupo muy grande también. Hay miles de especies, yo voy a hablar solamente de dos o tres grupos. Uno, voy a empezar con una especie bastante nueva, o sea, la especie no es nueva, pero su conocimiento es relativamente reciente. Y eso es un hongo sobre una planta nativa del Cono Sur, que se llama Hydrangea serratifolia. Es una trepadora, una planta leñosa pero trepadora que crece sobre árboles, sobre distintos árboles en la zona sur de Chile. Y en idioma nativo, ¿no? En Mapudungún se llama Pehuelden, o Boki, Boki Canelillo. Aquí pueden ver los tallos, ¿no es cierto?, las hojas y aquí están las flores, ¿no? Y cuando van al bosque y encuentran Hydrangea serratifolia, en algunos casos, en algunos momentos puede encontrarse con esta estructura, ¿sí? Y cuando yo comencé a trabajar en Chile, eso fue en Temuco en el año 2003-2004, los estudiantes me trajeron esta estructura, me preguntaron qué era, yo no tenía idea tampoco. En algún momento yo me topé con esta estructura en el bosque y tomé muestras. Y ahí me di cuenta que en realidad era tejido vegetal, era tejido de la misma planta, pero tejido anormal, ¿no? Esos son agallas, es tejido hipertrófico. Ahora la pregunta es, ¿por qué la planta produce estas agallas? Y para eso tuve que hacer microscopía de esta estructura y encontré eso.
esporangio fungicosa. Aquí pueden ver un esporangio, un vacío de un vacío micete, y aquí esta espora, esta típica forma de plátano, ¿no? Aquí lo mismo, con una foto tomada con microscopio electrónico. Y bueno, hice un poco más de investigación y llegué a la conclusión que se trataba de una especie de hongo, un parásito, que induce, que infecta la planta, la hidrangea, e induce estas agallas, ¿no? Y después el hongo se alimenta del tejido blando de estas agallas, ¿no? Porque eso es tejido blando, la planta sana es leñosa, ¿no? Tiene tejido duro, pero las agallas son jugosas y blandas. Y el hongo se aprovecha a alimentarse de ellas. Esa es una estrategia que ocurre en varios hongos parasíticos que cambian el crecimiento de la planta para alimentarse de este tejido anormal, ¿no? O tejido hipertrófico, ¿no? Al final eso se publicó hace unos buenos años ya, y ahora tiene nombre científico, se llama Austobacillium bewoldeni, un género y una especie que existe solamente en el Cono Sur, exclusivamente asociado a esta especie nativa de Serratifolia. Y si buscan, van a encontrar solo una especie más en el mundo que es parecida, que es similar. Y esta especie ocurre en las Islas Canarias y en ciertas partes de España. Se llama Laurobacillium lauri, ¿no? Y crece, como dice el nombre, crece sobre laurel mediterráneo, ¿no? No, el laurel nativo chileno, eso es otro laurel que crece en la zona mediterránea y forma las mismas agallas como el Austobacillium bewoldeni en Chile, ¿no? Impresionante encontrar estas dos especies tan lejos, ¿no? Y también sobre plantas diferentes, ¿no? Este crece sobre laurel, la especie chilena crece sobre hidrangea, ¿no? Puede ser una evolución convergente, que son dos especies que no son estrechamente relacionadas, pero que por casualidad tomaron la misma dirección evolutiva, ¿no? Eso se llama convergencia. Así que se pregunta si es un parásito que se da en berberis también, el michai. Esos son los exobacillium. Es de la misma familia, del mismo orden, pero es otro género, ¿no? Pero sí es del mismo grupo, de la misma familia, o no del mismo orden, perdón, no de la misma familia. Y con eso paso al género Citaria, que es otro género emblemático de Chile a Argentina. Existe solamente en el Cono Sur de Sudamérica y al otro lado del Pacífico, en Australia, en parte de Australia, en Nueva Zelanda. Aquí en Chile, Argentina, tenemos la mayor diversidad de especies, son 7 especies conocidas en total acá. Y existen 3 especies más al otro lado del Pacífico, en Nueva Zelanda y Australia, en Tasmania. Todas las especies de Citaria parasitan árboles, perdón, me fue ahí. Todas las especies de Citaria parasitan árboles del género Nothofagus. El género Nothofagus incluye especies como el huaye, el coigüe, lenga, raulí, gualo, etcétera. Hay 10 especies en total de Nothofagus en Chile y varias más en Nueva Zelanda y Australia también, ¿no? Así que tenemos una asociación muy estrecha, muy específica entre el hongo parasítico y su hospedero, ¿no? Que es un patrón típico que se encuentra, ¿no? Hay muchos parásitos fúngicos especialistas que se dedican a un solo hospedero, una especie o un género de hospedero. Aquí tenemos una especie común en la zona central y centro-sur de Chile, se llama Digüeña, nombre nativo, digamos, común,
Dueñe. La especie, el nombre científico, corresponde a Citaria spinosae, en honor al micólogo chileno Marcial Espinosa, que a principios del siglo XX trabajaba en el Museo de Historia Natural en Santiago de Chile y que ha hecho mucho aporte al conocimiento de los hongos nativos, Citaria spinosa y el Ligonier. Comestible, hay varias especies de Citaria que son comestibles. Esta se cosecha a mayor escala durante la temporada. La Citaria en general forma sus cuerpos fructíferos en primavera. Aquí en el hemisferio sur la primavera comienza en septiembre aproximadamente. Así que entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero en algunos casos pueden encontrar Citaria fructificando, ¿no? Sobre árboles de género notifamos. El ligüeña típico, comestible, dominante sobre valles, sobre notifagos oblicua. Y cuando quieren identificar especies de Citaria, que no siempre es fácil, es muy importante que hagan un corte. Y aquí cuando hacen un corte de Citaria spinosae, pueden ver que tiene esta cavidad, ¿no? Ahí en realidad se producen las esporas y tiene este color anaranjado y el interior es blanco, ¿no? Es micelio estéril, digamos, son hifas estériles, las esporas se forman en estas copas o cavidades anaranjadas, ¿no? Para hablar un poco de la historia de la micología en Chile, y hablando de la Citaria también, la primera vez que Citaria fue recolectada por un científico en Chile fue en 1837, si no me equivoco, por el famoso, nadie más y nadie menos que Charles Darwin. Cuando llegó a Chile con el Beagle, ¿no es cierto?, a Magallanes, a Tierra del Fuego, se topó con estos hongos y como recolectó todo en realidad, que se le cruzaba animales, plantas y hongos también, recolectó esta especie que hoy día conocemos bajo el nombre Citaria darwinii. Y bueno, Darwin tenía mucho talento, mucho conocimiento, pero no sabía mucho de hongos, ¿no? Así que fue como fue costumbre en este tiempo y todavía sigue siendo costumbre que hay que colaborar entre los expertos, ¿no? Así que Darwin, después, al volver a Inglaterra, pasó todo su material fúngico a uno de los micólogos más famosos de su época, Berkeley, al señor Berkeley. Y Berkeley, al final, en Inglaterra, revisó el material, hizo una descripción, la publicó y le dio el nombre Citaria darwinii, honor al gran Charles Darwin. Eso fue en 1842. Eso es el material original, ¿no?, que todavía se guarda en la colección del Jardín Botánico de Kew, cerca de Londres, en Inglaterra, ¿no? Citaria darwinii. Sí, la Citaria darwinii crece principalmente sobre coigüe, pero también sobre lenga, ¿no? Aquí un retrato del señor Berkeley, ¿no?, uno de los micólogo más destacado de su época, ¿no?, aquí con su microscopio. Y aquí está la lámina con los dibujos. Darwin no recolectó solamente la Citaria darwinii, sino después llegó a Valparaíso también y aprovechó a hacer excursiones al interior y subió al Cerro La Campana. Y ahí se topó con esta especie que es la pinatra. Citaria berteroi, perdón, es otra de las siete especies que crecen en Chile y es la que crece en la zona central sobre el roble de Santiago, ¿no? Notophagus macrocarpa. Así que aquí están las especies que describió Berkeley en base de las colecciones de Darwin, Citaria darwinii, ¿no es cierto? Que tiene un rango de distribución entre Valdivia y Magallanes, entre la región de los ríos, la región de Magallanes aproximadamente, y crece principalmente sobre Notophagus dombeii, coigüe,
y no tocaron conmigo la lengua. Aquí está la pinata. Es la más grande, la especie más grande de todas. Aquí se ve, puede alcanzar el tamaño de una mano, más o menos. Y en el corte, y ahí pueden ver la diferencia entre el digüeñe, entre Psittacia spinosae y la pinnata, Psittacia pertherui, ¿no? El digüeñe es blanco por dentro, y aquí la Psittacia pertherui, la pinnata, tiene esta venación anaranjada, ¿no? Además, tiene estas cavidades donde se forman las esporas que se llaman apotecios, ¿no? Otro término técnico. Mucho más grande y más disperso, no tan densamente organizada como en el caso de Psittacia spinosa. Es bastante común en la zona central, Valparaíso, en la región de O'Higgins y del Maule también. En el sur tiene su límite a la altura de Osorno aproximadamente, ¿no? Y crece más que nada sobre el Notofago oblicua, sobre el valle, pero también sobre el Valo Notofagus glauca, en el bosque maulino. Otra especie es Psittacia hariotii, el yau yau, es una especie que crece junto con Psittacia tauini bastante frecuentemente en la región de Aysén y en Magallanes también, principalmente sobre Coime, ¿no? Aquí otra vez el corte. También es naranjo por dentro, ¿no? Igual como la pinnata, pero es más chica y tiene los apotecios, estas cavidades donde se produce la espora más pequeña y más densa, con un orden más denso, similar como el digüeñe, Psittacia espinosa, ¿no? Pero no es todo blanco en su interior, sino anaranjado. Hay otras especies que son mucho más escasas, no tan comunes. Esta, por ejemplo, no he visto nunca. Yo por eso tuve que bajar la foto del internet, ¿no? Aquí tiene la referencia. Eso es Psittacia yohoui, que crece solamente en la zona austral, principalmente entre Aysén y Magallanes. Se llama Digüeñe moroso del Coihue, una especie bastante pequeña y rara. Aquí otra especie que crece solamente en el sur, Psittacia hookeri, se distingue en realidad de todas las otras especies por su pequeñez y esta forma particular, ¿no? Como una pera inversa, ¿no? Y crece en mayor cantidad de sobre ramas de Nire, de Notofagus antarctica. Preguntan si la Psittacia pertherui es comestible también. Sí, hay cuatro especies de las siete que se comen regularmente. Bueno, el digüeñe, la Psittacia spinosae, la pinnata también, Psittacia pertherui. Yo creo que estas son las dos más sabrosas en realidad, junto con la Psittacia darwinii, que se cosecha en la zona austral. La Psittacia hariotii también es comestible, pero se fermenta muy rápidamente. Viene naturalmente con levaduras, y estas levaduras inducen una fermentación rápida. Pero si no se comen, se puede producir una chicha, ¿no? La gente del campo que tiene acceso a ella la cosecha para preparar una chicha, aprovechando esta levadura que traen. Bueno, y la última, quizás la especie más rara de todas, ¿no? Aquí con una foto que saqué del artículo de Pablo Sandoval, en la Psittacia exigua. Se conoce solamente el extremo austral de Chile, de la región Aysén y Magallanes, sobre Lenga. Hay registros sobre Coihue también, pero son algo dudosos, ¿no? El clásico árbol hospedero es Notofagus pumilio, la Lenga. Y dicen que los colegas que es la especie, probablemente la especie más ancestral de toda la Psittacia, ¿no? Que crece en Chile, en Tierra del Fuego y Magallanes. El género Psittacia. Bueno, ya mencioné antes que al otro lado del Pacífico también existe Psittacia subnotofagus en Nueva Zelanda y Australia.
A uno se podía preguntar por qué tan lejos, cómo son tan especializados. Y bueno, pero basta echar una mirada a la historia del movimiento de las placas continentales, ¿no? Y si miramos unos 200 millones de años atrás, nos damos cuenta que ahí todos estos continentes del hemisferio sur estaban unidos, formando un gran supercontinente que llamamos Gondwana, ¿no? Y en este tiempo la Antártica tampoco estaba congelada, estaba verde, cubierta de bosque, ¿no? Y de bosques similares como los que hoy día tenemos en el sur de Sudamérica y en Nueva Zelanda y Tasmania, ¿no? Y ahí existían notófagos también, ¿no? Así que en toda esta zona había notófagos, unos 100, 150 millones de años atrás. Y sobre estos notófagos crecían las cetáceas, ¿no? Después los continentes empezaron a separarse y hoy día Australia y el cono sur de Sudamérica están separados por miles de kilómetros, pero todavía existen los árboles del género Notophagus en ambas partes y junto con ellos sus parásitos, el fúngico del género Cycad. Y estos remanentes de la flora gondwánica se extienden también a la fauna, ¿no? Tenemos animales, plantas, hongos similares hoy día aquí en el cono sur, similares a la biota de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Ahí hablamos de una distribución gondwánica de los organismos en el cono sur de Sudamérica. Bueno, todavía no termino con la cetácea, como son especies tan emblemáticas, tan particulares, ¿no? También quiero aprovechar a mencionar una de las pioneras en la taxonomía y sistemática de la cetácea de Chile, Argentina, la famosa Irma Camundi, ¿no? Una de las pioneras de la investigación de los ascomicetes en el cono sur y sobre todo de la cetácea. Aquí pueden ver una lámina de dibujo que ella elaboró en una publicación que salió en 1971 en la revista argentina Darwiniana. Y hasta el día de hoy es la obra científica más detallada, más importante para identificar especies de cetáceas en Chile, Argentina. Pueden ver que tiene dibujo de la morfología Maco, ¿no es cierto? Aquí pueden ver cigüeñas en distintas fases de desarrollo, pero también los detalles microscópicos, ¿no? Aquí los esporangios con las esporas y otro dibujo a nivel celular que son importantes para caracterizar e identificar a la especie, ¿no? Es un poco para darle el honor a la gran Irma Camundi, ¿no? Una de las grandes micólogas de esta región. Y bueno, parece que las cetáceas también son un buen ejemplo para destacar la participación de micólogas, de mujeres en la micología. En el siglo XIX y principios del siglo XX no hay muchas, lamentablemente, ¿no? Pero hay algunos ejemplos donde mujeres dedicadas a la ciencia, a la botánica, a la micología, también llegaron a cierto nivel de fama, ¿no? Como dije, lamentablemente son pocas. Hoy eso por suerte ha cambiado un poco, ¿no? Y sigue cambiando, ¿no? Ahí quiero mencionar dos micólogas belgas que trabajaron en conjunto, en equipo, ¿no? La Elisa Bommer y la Marietta Rousseau, ¿no? Que fueron activas durante el fin del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué menciono a ellas? Ellas publicaron en el año 1905 una descripción de cetáceas, también de Tierra del Fuego. Ocurrió ahí algo parecido como en el caso de Charles Darwin y Berkeley. Había una expedición de un equipo de científicos belgas a la Antártica, hicieron una escala en Tierra del Fuego y recolectaron ahí plantas, animales, hongos también.
y trajeron este material de vuelta a Bélgica. Y estas dos científicas investigadoras, Bommer y Rousseau, se hicieron cargo en describir y publicar este material. Y en esta publicación salieron estos dibujos maravillosos, ¿no? O sea, fíjense en el nivel artístico de estos dibujos. Eso estoy echando un poco de menos hoy en día, ¿no? Cuando estudian la obra científica del siglo XIX y principio del siglo XX, se encuentran con láminas con dibujo, con acuarela también de un nivel artístico fantástico, ¿no? Que, ¿no? Excelente combinación de la ciencia con el arte, ¿no? Que, como digo, hoy en día se ha perdido un poco. Bueno, estos son todos hongos que crecen en la zona húmeda de la zona central y la zona sur y austral de Chile. Hay una pregunta si las cistáreas están relacionadas con los líquenes. Según yo sepa, no. Lo que yo sé, las cistáreas, el grupo, digamos, la familia de las cistáreas forma un grupo bien aparte de los hongos que forman líquenes. Pero todos pertenecen a la división Ascomicota. Eso es quizás el atributo común que tienen, que pertenecen a la misma división, Ascomicota. Pero dentro de eso no tienen un parentesco estrecho con los hongos que forman los líquenes. Bueno, aquí en este mapa, no es el más nuevo, ya fue publicado por el gran Norberto Garrido, micólogo chileno, ¿no es cierto?, en el año 1985, pero sigue siendo bastante actual en realidad. Estos asteriscos verdes que pueden ver aquí en este mapa marcan todas las expediciones y recolecciones mayores, digamos, que fueron realizadas por diferentes expertos nacionales e internacionales en Chile antes del año 1985. Y lo que llama la atención es la distribución heterogénea, ¿no? La gran mayoría de las actividades científicas ocurrió aquí entre la región de Valparaíso, la zona metropolitana también, aquí en el centro sur, ¿no es cierto?, las regiones del Biobío, de los ríos, de los lagos, Chiloé y Magallanes y el sur de la Patagonia chilena también. Pero llama la atención que, por ejemplo, en la Patagonia misma, ¿no?, la región que hoy día es la región de Aysén, hay muy pocas actividades, quizás por el difícil acceso, ¿no? Y donde más todavía llama la atención es todo el norte de Chile, ¿no? Nada, ¿no? O sea, en el año 1985 por lo menos no había casi nada de conocimiento acerca de los hongos. ¿Se justifica? ¿Qué será eso? Y para eso hay que mirar un poco la historia de la micología chilena. Y el primer libro más dedicado a los hongos de Chile salió en el año 1850 y fue un tomo, mejor dicho, dos tomos de la famosa Historia Física y Política de Chile, recopilada y editada por el gran Claudio Gay, uno de los grandes naturalistas del siglo XIX y sin duda una de las personas más importantes en la investigación temprana de la biodiversidad chilena, ¿no? Una obra monumental. Sin embargo, hay que considerar que Gay no fue el único, ¿no? Aunque aquí en la portada sale como único autor, pero no fue el único autor. Tenía varios colaboradores, entre otros, en el tema de los hongos. Y este colaborador suyo fue Camille Montagnier, fue un micólogo francés, junto con Berkeley, una de las grandes autoridades de hongo de su época en Europa. Y Guy sabía mucho de plantas también, de minerales, de animales, supongo,
pero el hongo no sabía mucho, ¿no? Así que, igual como lo hizo Darwin, mandó todo su material fúngico, incluyendo líquenes, a Camilo Montaigne, a París, ¿no? Y Montaigne se dedicó a analizar el material, hacer la microscopía, las descripciones, estos dibujos, ¿no? Muchos conocen la lámina del Atlas de la Historia Natural de Claudio Gay, ¿no? Con paisajes, con plantas, pero poco conocen, saben que hay láminas con hongos también. Y están muy bien hechos también, ¿no? Y, con, en color, ¿no? Y con un nivel de detalle bastante impresionante, ¿no? Son 70 páginas en total sobre hongos y líquenes que Gay dedicó en su obra a estos organismos, ¿no? Pero no hay que olvidar que en realidad fue Montaigne que hizo todo el trabajo científico descriptivo, ¿no? Pero bueno, la pregunta era, ¿qué pasó con los hongos del norte, ¿no? Todos los hongos que salen en esta obra de Gay son del sur, de la zona húmeda de los bosques, pero del norte del desierto de Atacama no se supo mucho hasta esta fecha. Y eso cambió con otro naturalista grande del siglo XIX, el gran Rodolfo Amando Filippi. Y Filippi hizo un, a cargo del gobierno chileno, hizo un viaje durante 2 años en el desierto de Atacama, entre 1853 y 54, y hizo una descripción geográfica, topográfica, y también recolectó muchas plantas y algunos hongos también, aunque parece casi como no creerlo, ¿no? Como en el desierto más seco del mundo hay hongos. Pero hay. Y sale en este libro, sale este dibujo. Tengo que pedir disculpas, la foto no es muy buena, pero aquí con un poco de imaginación pueden destacar una forma fúngica, ¿no? Y este hongo trajo Filippi de su viaje en el desierto de Atacama y lo llamó Tulostoma desertícola. Lo que no supo que en este tiempo la misma especie ya había sido descrita. Después se arregló eso, este error, ¿no es cierto? Se cambió el nombre y hoy día se conoce bajo este nombre, Clambidopus mayenianus, ¿no? Que tiene esta forma particular, ¿no? Y no es un hongo endémico del desierto de Atacama. Hoy día sabemos que ocurre en varios desiertos del mundo, pero es una de las especies más típicas ambientes. Digo, una de las especies más típicas, eso quiere decir que hay más, ¿no? Y en realidad es un ejemplo de la enorme plasticidad y flexibilidad, capacidad de adaptarse que tienen los hongos para vivir en estos ambientes tan adversos, tan poco amigables con las formas de vida, ¿no? Y bueno, hay que admitir también que hay zonas en el desierto de Atacama donde no hay hongos, ¿no? Sobre todo en la región de Tarapacá, de Antofagasta también, hay zonas donde no crece nada, no crecen plantas, hay pura arena, ¿no? Y ahí no hay hongos. Pero eso es una región limitada nomás, y hay otra parte del desierto de Atacama donde encontramos vegetación. Puede ser vegetación efímera, como la que podemos observar cada par de años, el fenómeno del desierto florido, ¿no? La última vez en 2017, donde de repente aparece un montón de plantas, efecto de la lluvia esporádica. Y ahí también podemos encontrar hongo, porque los hongos, eso dijimos bien al principio, tienen que alimentarse de algo, ¿no? Y eso es masa, materia orgánica, típicamente materia vegetal, ¿no? Y donde hay materia vegetal también hay hongos, como esta especie, por ejemplo, que sale de la pura arena, pero hay plantas cerca, ¿no? Que ofrecen alimentos, nutrientes. Eso es la especie Montagnia arenaria. Quizá la especie más frecuente de hongo desertícola, no solamente en Chile, en otras partes del mundo también, pero siempre en desiertos o ambientes con mucha arena, ¿no? Hay otro ambiente en el desierto de Atacama,
que se caracteriza por mayor diversidad vegetal, por arbustos, cactáceas también. Es una formación vegetacional que llamamos matorral desértico. Como se encuentra, por ejemplo, entre Copiapó y Vallenar, aquí entra neblina de la costa pacífica, ¿no es cierto?, del Océano Pacífico durante varios días del año y aporta algo de humedad, aparte de las lluvias esporádicas, ¿no? Eso es suficiente para generar diversidad vegetal y con eso diversidad fúngica también, ¿no? Ya, nos reencontramos con nuestro buen conocido Chlamydia baeniana, ¿no? Que ya fue descubierto por Filippi en 1854, ¿no? Es una especie relativamente común en donde hay planta y donde hay de vez en cuando por lo menos un mínimo de humedad. Pero hay más que eso. Por ejemplo, el género Tulostoma, ¿no? Las Tulostomas también son muy comunes en desierto, en ambos hemisferios, en los desiertos del mundo. Hay muchas especies, hay más que 400 especies descritas a nivel mundial. Todos se caracterizan por tener este saco donde se forma la espora y que típicamente se abre con un poro, ¿no? Una apertura y que tienen un pie más o menos largo que levanta este saco con esporas sobre la superficie para que las esporas se dispersen más fácilmente con el viento. Así que el desierto tiene hongos. Incluso tiene hongos que uno no esperaría en el desierto. Aquí, por ejemplo, estamos en el altiplano, eso está en la región de Atacama, en el Parque Nacional de Vado Tres Cruces. Aquí pueden ver la bióloga Sandra Troncoso, que ha hecho su tesis de magíster conmigo sobre los hongos del desierto, ¿no? Aquí está la Sandra en una de las actividades del grupo de los micófilos, ¿no? Ha hecho un trabajo muy dedicado sobre hongo del norte de Chile. Y aquí anduvimos en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, a gran altura, donde están los bofedales, ¿no es cierto? Aquí pueden ver las cumbres de los cerros más altos que mantienen una capa de nieve, ¿no? Y esta nieve en verano se comienza a derretir y el agua se junta en quebrada o en bofedales. Y bueno, donde hay agua, emerge vida vegetal, hay animales también y hay nutrientes, tanto por la materia vegetal como por los animales que recurren ahí para tomar el agua y para pastizar. Y ahí podemos encontrar hongos como Coccinocomatus. Coccinocomatus es un hongo que uno no esperaría en el desierto. Es una especie muy común en zona templada con alta humedad y donde hay suelo abonado. Pero también existe ahí en estos ambientes. O esta especie conocida, Tenera, también una especie de zona más templada, más mésica, donde llueve más, hay más humedad. No las podemos encontrar solamente en estas partes donde hay agua, en los bofedales, en las vegas, en los humedales del desierto. Así que tenemos dos grupos grandes. Por un lado, los especialistas del desierto, como el Chlamydia baenianus, como las Tulostoma o la montaña arenaria, y donde el microclima y las condiciones ambientales lo permiten, también tenemos estos hongos que no están adaptados al desierto, pero que cuando hay suficiente agua lo podemos encontrar. Bueno, con eso dejo esta parte más ecológica, ¿no? Y tomo un tema que interesa mucho a muchos de ustedes, seguramente, y esos son los hongos comestibles, ¿no? Y comencemos. Bueno, los hongos comestibles se aprecian mucho, ¿no? En muchas partes del mundo. Y si vamos a una feria donde se venden hongos, podemos encontrar con suerte tanto especies cultivadas como los champiñones o los hongos ostras, ¿no es cierto?
como especie silvestre también, como las murciélagos, ¿no? Y hay que ver cómo la situación está en Chile. Bueno, aquí en los supermercados podemos comprar champiñones, como en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Los champiñones se cultivan, suben compost, ¿no? Y se producen a gran escala en realidad. También hay especies que crecen sobre restos de madera, como el shiitake, ¿no? Que tiene una larga tradición de cultivo en los países asiáticos como Japón y China, pero hoy día también hay empresas en todas partes del mundo que los pueden cultivar sobre aserrín, ¿no? Aquí podemos ver el método de aserrín, donde uno inocula bolsa con aserrín esterilizado, con el micelio. También crecen sobre tocones, como las ostras setas también, ¿no? Los hongos ostra seta en Chile tenemos tanto de forma silvestre como de forma cultivada también. Así que eso es el cultivo de los hongos. Pero aparte de eso hay muchas especies silvestres también, ¿no? Y aquí en Chile tenemos dos grupos, los hongos silvestres comestibles que fueron introducidos con las plantaciones forestales. Y ahí se destacan las plantaciones de pino insigne, del pino de Monterrey o Pinus radiata, ¿no es cierto? Que hoy día está cubriendo grandes extensiones de tierra que antes fueron bosque nativo, ¿no? Y ahí encontramos especies que se asocian exclusivamente a los pinos, ¿no? Y estos son simbiontes micorrízicos. No he hablado todavía del tema, pero voy a mencionarlo más adelante. Esos son los famosos simbiontes mutualistas que viven en una asociación estrecha con raíces de plantas, en este caso con raíces de pino, y también, igual como muchos parásitos, acuérdense de las cistáreas, son específicos, crecen con ciertos árboles nomás y con otros no. Este género Suilus crece solamente con pino y otras coníferas de la familia de las pináceas. Suilus luteo es un hongo de buena calidad, si uno lo trata, lo procesa bien, y crece en grandes cantidades en las plantaciones de pino radiata. Pueden ver que tiene un tejido fértil donde se forman las esporas, como esponjoso, ¿no? Con muchos poros o tubos, ¿no? Y además aquí forma un anillo en el pie, ¿no? Que permite identificar la especie. Otra especie que crece bastante frecuentemente con las plantaciones de pino es esta, Lactarius quieticolor. Seguramente varios de ustedes lo conocen bajo el nombre Lactarius deliciosos. En el fondo es lo mismo, hay micólogos que están en disputa si son la misma especie o si vale la pena separarlo en especie diferente. Se distinguen levemente en su coloración y en su requerimiento de pH del suelo. Pero hay, como dije, hay micólogos que distinguen Lactarius quieticolor de Lactarius deliciosos, otros que no hacen esta distinción. Pero es fácil de identificar por el color anaranjado que produce solamente, sobre todo en los cortes, ¿no? En las heridas, exuda un látex anaranjado que después se torna verde, se oxida, ¿no? Son buenos hongos comestibles asociados a los pinos. Hablemos un poco de las especies nativas. Y obviamente hay mucho más especies nativas que introducidas y más especies comestibles también. De muchas de las especies de hongo nativo no sabemos todavía si son comestibles o no, y falta un poco de experiencia, pero de esta no sabemos de forma definitiva, la morchela, ¿no? La famosa morchela. Hay varias especies en Chile que se están recién investigando la
Identificación de la especie de Morchella es bastante complicada, porque son muy variables, las especies son muy variables y algunas especies son difíciles de identificar a simple vista. Esos atributos más morfológicos, muchos requieren microscopía o incluso análisis de ADN, ¿no? Para saber qué especie es. Así que esta Morchella nativa pertenece al grupo de Morchella elata, ¿no? Antes fue considerada una sola especie, hoy día sabemos que son varias especies, pero para dejar la cosa no demasiado complicada, me refiero al grupo Morchella elata, ¿no? Y bueno, son muy cotizadas, altamente cotizadas, ¿no? Y una foto de una feria en Europa que tomé hace mucho tiempo ya, pero ahí un cuarto de Morchella fresca cobran 37 euros, ¿no? Sí. Calculan el precio por el kilo, estamos hablando de 140 mil pesos de chileno, digamos, por un kilo de Morchella fresca, ¿no? La deshidratada está más cara todavía. Así que un buen negocio. Eso quizás explica que casi toda la cosecha de morchelas en Chile, que no es poco, son muchas toneladas por año, se exportan. Porque la exportación permite obtener precios mayores que la venta en el mercado nacional. Así que si quieren probar morchelas silvestre en Chile, están obligados de ir ustedes mismos a buscar y cosecharla. Es difícil comprarla. Bueno, aparte de las morchelas, que crecen principalmente en primavera, ¿no? Hay muchas especies que crecen durante la temporada otoño-invierno, como los changles, ¿no? Hay varias especies que son comestibles. Aquí está el changle amarillo, el changle típico, que corresponde a la especie Ramaria flava. Hay otras también, el changle morado, que corresponde a la especie Ramaria botrytis, o el changle anaranjado, que corresponde a la especie Ramaria subaurantiaca. Hay varias especies más, ¿no? No todas se comen, pero esas son las tres principales, ¿no? Que se cosechan en mayores cantidades y estas sí se venden en ferias locales y regionales. Hay una pregunta con respecto a la morchela, si es cultivable, si se puede cultivar, pero es difícil. Se venden incluso kits de cultivo de morchela. Y una vez compré uno, no me resultó, pero hay otras personas que han tenido más suerte y existen métodos, incluso métodos patentados para cultivar morchela. Y parece que los chinos están bastante exitosos últimamente en el cultivo de morchela, ¿no? Pero es bastante complicado. También depende de la especie, ¿no? No todas las especies de morchela se pueden cultivar, pero algunas sí. Bueno, aquí está el rey de los hongos comestibles nativos, el famoso loyo, Boletus loyo, ¿no? Una especie endémica, existe solamente en Chile, ni siquiera ha llegado a Argentina, solamente en la zona centro-sur y sur de Chile. Bastante común a lo largo de la costa, de la cordillera de la costa, entre Osorno y Concepción Talca aproximadamente. Está asociada, también forma micorriza, una simbiosis mutualista, una micorriza con Nothofagus, con Wallen, Nothofagus obliqua, con Coigue, Nothofagus oblique, Dombey, perdón, también. Y si digo el rey de los hongos comestibles nativos, no solamente por el tamaño impresionante, ¿no es cierto? Los especímenes más grandes pueden alcanzar hasta 40 centímetros de diámetro, sino por los colores espectaculares y el sabor. También tiene un sabor, un aroma muy particular que no he sentido en otro hongo, en ningún otro hongo. Y realmente un evento encontrarlo y un evento preparar y comerlo también. Boletus loyo.
También se ha transformado una especie emblemática de la conservación de los hongos, porque como está estrechamente asociado al bosque nativo y a su hospedero Nothofagus, ¿no es cierto? Su existencia depende de la existencia de estos bosques, ¿no? Y bueno, mucho bosque nativo justamente en la zona del Loyo, ¿no? Entre la región del Maule y la región de los ríos, de los lagos, ha sido talado durante las últimas décadas, ¿no? Así que tenemos cada vez más menos bosque nativo en esta zona y obviamente también menos boletos Loyo, ¿no? Así que el hongo, el Boletus Loyo, está protegido ahora, se encuentra en categoría de conservación, pero obviamente la conservación solamente funciona cuando se conserva el hábitat del ecosistema también, ¿no? Y hay que pensar en grande en este con contexto, no solamente en la especie, sino en su hábitat, en su ecosistema también. Uno no funciona sin el otro. Y bueno, para terminar el tema de los hongos comestibles silvestres, aquí una especie que quizás no es tan conocida como el changle o el loyo, Cortinarius liebre, liebre. Y esta especie se conoce entre la región del Maule y la región de la Araucanía principalmente. También existe más al sur, ¿no? Dinelly Soto, la gran investigadora de los hongos de la Patagonia y de Magallanes, mandó hace un par de semanas una foto de Cortinarius liebre que ella encontró en Aysén, ¿no? Yo no tenía idea que existe tan al sur también, ¿no? Pero ahí está. Bueno, aquí en la zona centro-sur estamos hablando de Concepción, Angol, Nacimiento, Curanilahue también. Crece en grandes cantidades durante la temporada, ¿no? Incluso se vende en ferias locales y regionales, ¿no? Ahora, este hongo tiene un atributo que parece contradictorio con su propiedad de comestible, que es un olor muy fuerte y muy desagradable, a naftalina o a gas, ¿no? Y hicimos un estudio con un colega y amigo de Alemania que trabaja en química de hongo. No hay muchos expertos a nivel mundial que trabajan en química. Él, su nombre es Norbert Arnold, trabaja en eso, un tema muy interesante. Y con él en su laboratorio hizo un análisis de este compuesto que es responsable del mal olor de Cortinarius liebre y encontró que es un compuesto químico bastante simple, que se llama indol. Aquí está la molécula. Es un compuesto volátil y por eso se pierde con la cocción. Cuando ustedes preparan el liebre en agua, lo hierven en agua, después de 20, 30 minutos el olor desaparece casi por completo, ¿no? Y ahí uno saca el hongo cocido del agua, lo pone al sartén con aceite, con ajo o con otro ingrediente y ahí se transforma en un plato agradable, pero hay que saber cómo prepararlo. Preguntan por la similitud entre Cortinarius liebre y Cortinarius magellanicus. No son lo mismo, son dos especies diferentes. Ambas son comestibles. El Cortinarius magellanico es de un color liláceo más oscuro y más pequeño. El liebre puede alcanzar un tamaño bastante grande, sombrero hasta un diámetro hasta 10 centímetros más o menos. El magellánico siempre queda mucho más chico y además el Cortinarius magellánico tiene una textura muy mucilaginosa, babosa, ¿no? Y no tiene el olor a naftalina que tiene el liebre. El liebre es muy fácil de identificar realmente por el olor, es único, no hay otro hongo que conozco que tiene este olor tan fuerte a naftalina, ¿no? Bueno, y quizás un tema que vale la pena tratar también en el contexto de los hongos comestibles, aquí están las tufas, ¿no? No hay tufa nativa
en Chile, Argentina, en el Cono Sur, aunque parece que en la literatura hay uno o dos registros de trufa en Argentina, registro histórico, pero yo entiendo que fueron un jardín, un parque con árboles introducidos, pero en la vegetación nativa no hay trufa nativa en Chile. Sin embargo, se conocen en todo el mundo y eso más que nada porque son muy cotizados y son los hongos que obtienen los precios más altos en los mercados de los hongos comestibles por su sabor, su aroma particular. Y aquí la especie que más se conoce es la trufa negra del Périgord. Tiene su área de distribución natural en la zona mediterránea de Europa, en España, Italia, Francia también. Y bueno, aquí pueden, para que tengan una idea del precio, aquí venden por gramo, ¿no? No por kilo, no por kilo, ni siquiera por 100 gramos, por gramo. Y un gramo venden por 3,50 euros, ¿no? O sea, un kilo serían 3.500 euros, como 2 millones de pesos. Y por eso hace mucho tiempo ya han tratado de cultivar este hongo. El problema siempre ha sido que son simbiontes mutualistas con árboles también. Eso es zona natural, crecen con encino, con avellano europeo también. Así que uno necesita el árbol para poder cultivar el hongo, ¿no? Y ahora voy a tomar la oportunidad y hablar un poco de la simbiosis mutualista micorrízica, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Hay más de 10.000 especies de hongo a nivel mundial que viven en esta forma de simbiosis mutualista con raíces de árboles. Y bueno, durante la semana van a tener la oportunidad de escuchar una charla entera sobre el tema, por eso no voy a adelantar mucho esta temática, pero hablando de las trufas, en el siglo XIX, este patólogo forestal muy conocido en su tiempo, de apellido Frank, obtuvo un proyecto encargado por el gobierno alemán de investigar el cultivo de la trufa. Y se sabía que las trufas siempre se daban debajo de encino o de otros árboles, pero de ciertos árboles nomás. Y Frank, que era un buen científico, sabía que, bueno, si hay una asociación, la asociación debe ocurrir en el suelo a nivel de las raíces del árbol. Y empezó su estudio y pronto se encontró la explicación del fenómeno. Estos hongos, la trufa y otros hongos también colonizan las raíces de ciertos árboles y nutren a los árboles desde su micelio. Aportan nutrientes como nitrógeno, como fósforo, minerales en otras palabras, y agua a las raíces de su árbol. Y como recompensa, digamos, como se trata de un intercambio, de una simbiosis mutualista, ¿no es cierto? Reciben azúcares. Y con eso tiene la gran ventaja que ya no necesitan digerir materia orgánica muerta, sino reciben directamente los nutrientes palatables, digamos, de la planta viva, del árbol vivo, ¿no? Así que hay beneficios para ambos, para el hongo, que recibe los azúcares del árbol o de la planta en general, y para la planta que recibe agua y minerales de forma mucho más eficiente por parte del hongo que la planta podía obtenerlas con solamente sus propias raíces. Además, los micelios de los hongos pueden interconectar distintos árboles en el bosque, ¿no? Eso es un tema bastante nuevo que van a escuchar en la otra charla de esta semana sobre la simbiosis micorrízica. Un pinipo, una plántula de un pino, en una cámara de observación, y todo lo que es blanco aquí es el micelio del hongo que forma las micorrizas con las raíces. Y aquí pueden apreciar que el micelio tiene acceso a mucho más volumen de suelo que las propias raíces de la planta. Por eso la planta a través de su hongo asociado puede extender enormemente el área de suelo de donde puede sacar sus nutrientes y su agua. Eso es la gran
la gran ventaja. Y bueno, aquí una diapositiva del experimento clásico que hizo Frank en su tiempo, ¿no? Un experimento, perdón, con maceteros, con pino en macetero. Aquí tenía los pinos creciendo en suelo de bosque esterilizado, donde antes por el proceso de esterilización había matado a todos los hongos. Aquí no se formaron micorrizas y los pinos están relativamente chicos, ¿no? Aquí en estos tres maceteros tiene el mismo suelo del bosque, pero no esterilizado, ¿no? Y aquí había probablemente micelio, esporas de hongos micorrízicos que formaron micorrizas con los pinos. Y a solo 3 meses, esto tenían 3, 4 meses más de altura que sus pares que fueron sembrados en el mismo momento, pero que no alcanzaron a formar la micorriza. Y aquí se puede ver el gran beneficio que tiene la asociación a hongo micorrízico para la planta. Crecen más rápido, más sanos. Y eso es un fenómeno universal. Y un esquema, ¿no? Cómo funciona. Aquí las raíces finas del árbol que están colonizados por el micelio. El árbol apoya el hongo con los azúcares de su producción fotosintética y recibe minerales y agua por parte del hongo. Y también el hongo puede sacar suficiente nutriente desde el árbol para formar sus setas y producir sus esporas. Y bueno, este fenómeno había que adaptar para el cultivo de las trufas, ¿no es cierto? Es un proceso bastante complejo, pero lo que se necesitan son semillas del árbol. El árbol hay que producir desde cero, ¿no? Es casi imposible inocular hongos, perdón, árboles ya grandes, que están grandes ya, solamente con tufa, porque hay mucha competencia en árboles adultos, digamos, y por eso se necesitan árboles nuevos, producidos desde la semilla en laboratorio, ¿no? Así que se germina la semilla, en este caso una bellota de un encino, ¿no? Y se inocula, aún con espora o con micelio cultivado, ¿no? Se cultiva en un sustrato estéril, todo eso en laboratorio o invernadero, y después, cuando todo funciona bien, se puede trasplantar la plántula inoculada a un terreno. En el terreno, los árboles crecen y, con mucha suerte, después de 4 o 5 años, se puede empezar con la cosecha de las trufas. Perdón. Como dije antes, la técnica fue desarrollada en Francia y España, en Italia también, pero hoy día se está aplicando exitosamente en otras partes del mundo también. Así que hoy se cultivan trufa en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos y también en Chile. Y la base científica para la truficultura aquí en Chile fue creada por la Universidad Católica del Maule, en Talca, y por la sede de Chillán de la Universidad de Concepción también, ¿no? Ahí han tenido varios proyectos que hoy permiten la truficultura en predio agrícola en Chile, ¿no? Yo no sé cuántas cantidades de trufas se producen hoy en día, todo eso un poco un secreto también, ¿no? Porque hay dinero involucrado también, es un buen negocio, ¿no? Pero yo sé que existe producción de trufa en China hoy en día. Es un tema bien interesante. Aquí eso salió en un medio de comunicación hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Y aquí pueden ver un perro trufero. Antiguamente se usaron chanchos para detectar las trufas por el olor, ¿no? Como crecen enterrados bajo suelo. Pero hoy en día se usan casi siempre perros porque los perros son adiestrados, no tienen un interés natural en la trufa, ¿no? Los chanchos sí, los quieren comer. Muchas veces el chancho gana al hombre.
Con los perros no hay problema, ellos están adiestrados para descubrirlos, pero detectarlos, pero no los consumen. Bueno, y para terminar, estamos acercándonos al fin de mi presentación ya. No hay que olvidarse de los hongos venenosos también. De forma natural, estábamos bastante benditos en Chile porque no hay prácticamente especies tóxicas mortales nativas endémicas en Chile. Pero con la llegada de árboles exóticos desde el hemisferio norte, también han llegado algunas especies venenosas y algunas de ellas muy peligrosas, ¿no? Que pueden ser mortales incluso. Y la más famosa de ellas es esta, la cicuta verde, como la llaman los españoles, o ronja verde, ángel de la muerte, también la llaman en el hemisferio norte. El nombre científico es Amanita phalloides. Y es bastante característica en sus colores, ¿no? Tiene un color verde como aceitunas verdes, ¿no? A veces los especímenes pueden ser más blancas también. Y siempre en la base tienen una membrana blanca, ¿no? Como un calcetín blanco y un anillo blanco también en el pie, ¿no? Amanita phalloides. Fue introducida originalmente ya hace 90 años aproximadamente, no a Chile, sino a Uruguay, a Montevideo, con encino que trajeron para sembrarlas en un parque urbano. Y de ahí paulatinamente se extendió primero de Uruguay a Argentina y en los años 80 del siglo pasado aproximadamente cruzó la cordillera, al parecer, y llegó a Chile también. Así que en 1990 tuvimos el primer registro de la especie y lamentablemente durante los últimos años siempre se han dado algunas intoxicaciones, a veces con consecuencias mortales para las personas que lo consumían. Porque antes no existía conocimiento de la especie en Chile, como antes no existía, ¿no? Hoy en día crece en parque, bajo encino, bajo castaños también, bajo pinos. Y quizás lo más preocupante, yo mismo la he encontrado en el campus de mi universidad, bajo coigüe, bajo Nothofagus thunbayi. Y eso significa que puede en algún momento aparecer en bosque nativo también. Y como hay muchos recolectores de setas silvestres en bosque nativo, hay que alertar, digamos, acerca de la posibilidad encontrarse con esta especie mortal. Porque es tan peligrosa, produce toxinas muy potentes que los químicos llaman amatoxinas, y estas toxinas interfieren con la división celular, sobre todo del hígado y de los riñones, y provocan un paro de la regeneración celular y una necrosis. Así que destruyen dentro de unos pocos días, destruyen el hígado, los riñones, y si uno no detecta la intoxicación, el envenenamiento con anticipación, eso muchas veces significa la muerte del paciente, ¿no? O frecuentemente en el último rescate, digamos, el paciente se salva solamente por un trasplante de Amanita phalloides, así que mucho cuidado con esta especie. El primer aviso, el primer registro de la presencia de Amanita phalloides en Sudamérica, por un micólogo que trabajaba en la Universidad de Montevideo, de apellido Hertel, de origen alemán. Y él publicó en el año 1934 el registro de la especie junto con una alerta, con esta ficha, ¿no? Cuidado con los hongos venenosos, dice. Y él también apela en su artículo a las autoridades de eliminar, ojalá, los árboles donde se encontró este hongo para evitar su proliferación. Lamentablemente no le hicieron caso y así hoy en día tenemos Amanita phalloides, no solamente en Uruguay, sino en Argentina, en Chile también. Un test químico simple que funciona
suena bastante bien es este. Se llama test de Wieland o test de papel de diario. Con este test se puede probar si el hongo tiene amatoxina o no. Y es bien simple. Ustedes aprietan un trozo de una seta para que el jugo se impregne en un papel de diario, ¿no? Tiene que ser papel de diario simple, ¿no? Con revista, con papel brillante no funciona. Tiene que ser un pedazo de papel de diario simple. Después lo dejan secar y lo tratan con un poco de ácido sulfúrico, ¿no? Y si el extracto del hongo, el jugo, digamos, que se impregnó en el papel, tiene amatoxina, se torna azul, verde azul con el ácido sulfúrico, ¿no? Si no tiene, no pasa nada, ¿no? Se moja nomás. Eso es el test de Wieland o el test de ácido, de papel de diario. Y aquí hay otra especie que probablemente también es tóxica, comparable con la Amanita phalloides, y igual llegó con árboles introducidos a Chile. Eso es Amanita gemata, variedad tóxica. Hay un poco de controversia a ella, con respecto a ella, porque en el hemisferio norte, de donde viene, en algunos textos incluso está descrita como especie comestible. Otros la tratan como especie tóxica. Y en Chile ha llegado con las plantaciones de pino radiata, con pino insigne también. Y hay casos que se asignan a esta especie, casos de intoxicación mortal, pero siempre es difícil rescatar material de la especie, porque el paciente típicamente llega al hospital día antes, hora o día antes, después del consumo, y muchas veces ya no es factible rescatar material, sea restos que quedaron en la cocina o incluso contenido estomacal que permite una identificación de la especie. Así que no sabemos si realmente fue esta o si fue la Amanita phalloides que es responsable para las intoxicaciones graves, digamos, que se han registrado en Chile durante los últimos años. Pero en general yo siempre doy el consejo abstenerse de cualquier seta que tiene pinta de amanita para no correr el riesgo de intoxicarse, ¿no? Hay suficiente especie de otro género que no se pueden confundir y que tienen igual buen sabor. Mejor no arriesgarse. Aquí hay una de las especies más conocidas, Amanita muscaria. También como la otra Amanita introducida ha llegado con pinos a Chile, con árboles introducidos. Hoy día es bastante común, e igual como la Amanita phalloides, está empezando a entrar al bosque nativo. Hoy en día la pueden encontrar lejos de cualquier pino asociado a nothofagus en bosque nativo, ¿no? Así que también tenemos el tema de la invasión de hongos invasores aquí, ¿no? No es un tema menor, sabemos muy poco sobre este tema, pero hay evidencia que han llegado especies como la Amanita muscaria, el matamosca, que tiene la capacidad de desplazar hongo micorrízico nativo en bosque nativo, ¿no? Están ocupando los nichos de las especies nativas. Hay que hacer un escrutinio, un seguimiento de eso. Bueno, pero continuando con el tema de la toxicidad, Amanita muscaria también es tóxica, al mismo tiempo tiene atributos alucinógenos, ¿no? No es la misma toxina que encuentran en Amanita phalloides, ¿no? Otro tipo de compuestos químicos que no son tan mortales como en Amanita phalloides, pero también puede causar síntomas gastrointestinales graves, ¿no? Y con eso ya estamos llegando al final. Bueno, un consejo, seta comestible, tanto las cultivadas como las silvestres, son un suplemento de la dieta sano, nutritivo y sabroso también, ¿no? Pero cuando uno mismo anda recolectando setas silvestres o
uno lo consume regularmente, siempre hay que tomar en cuenta consumir solamente las especies que uno realmente conoce, donde no hay duda, donde no quedan dudas. Deben ser de origen conocido, traten de evitar de recibir seta regalada de otra persona. Yo mismo conozco al menos dos casos de intoxicaciones que fueron efecto de eso, que alguien recibió una bolsa con seta silvestre de otra persona sin saber qué eran y se intoxicó, ¿no? Siempre deben estar en estado fresco, evitan la seta añeja o que ya estén empezando a pudrirse, porque ahí pueden enfermarse no de la toxina del hongo, sino de las bacterias producto de la pudrición. Y hay con muy pocas excepciones, hay que cocer bien los hongos, porque hay hongos con toxinas que son termolábiles, es decir, que se destruyen con temperatura alta. Así que con una buena cocción uno minimiza el riesgo, excepto los pingüinos y las cigarrillas, ¿no es cierto?, que se pueden comer crudos sin mayor riesgo, o los champiñones comprados también, los champiñones cultivados. Y bueno, yo creo que eso ya fue la última, sí, fue la última diapositiva. Parece que me he demorado un poco más que los 70 minutos, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Fue una pincelada solamente de todo lo que se podía contar acerca de los hongos, pero van a escuchar más presentaciones esta semana, muy interesante. Bueno, nuevamente gracias por su atención. Si tienen preguntas, voy a tratar de contestar algunas ahora, pero me pueden escribir también aún a mi correo, no sale aquí mi correo electrónico, pero algunos lo tienen, o estoy accesible también por el grupo de Hongos de Chile en Facebook, donde me pueden preguntar en caso de cualquier duda. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Estoy escuchando si hay preguntas. Yo no sé, ¿o dónde los leo yo? Sí, ahí. A ver, perdón, voy a subir. Son muchos comentarios. Claro, sí. Tratando de subir. Disculpen, estoy un poco lento con estoy revisando los comentarios de ustedes, buscando las preguntas.
Aquí hay una pregunta sobre los nutrientes que pueden aportar los hongos. Bueno, como parte de la dieta, ¿no es cierto? Los hongos pueden aportar proteína. En realidad, una gran ventaja de los hongos comestibles es que tienen poca grasa, pero un alto contenido proteico. Así que aportan una proteína de buena calidad y al mismo tiempo poca grasa. Minerales también. Y bueno, muchos de ustedes seguramente saben que también se usan hongo en la terapia o en prevenir el cáncer, ¿no? Porque hay especies que producen polisacárido, glucano, ¿no es cierto? Son activos contra el cáncer. Así que ahí tenemos una mezcla, digamos, de aporte nutritivo con aporte medicinal también. Ya, yo agradezco realmente todos los comentarios positivos de ustedes. Muchas gracias. Algunas preguntas ya contesté. Hay una pregunta aquí, ¿cómo podemos integrar los hongos con nuestros huertos? Normalmente los hongos aparecen solo cuando uno mantiene la vegetación desde su huerta, ¿no es cierto? Y la humedad, con un poco de paciencia, los hongos aparecen solo, ¿no? Pero obviamente uno puede traer inóculo también desde afuera, ¿no? Yo normalmente no recomiendo ir a un ecosistema natural y sacar grandes cantidades de suelo ahí para traer inóculo de hongo a su propio jardín, ¿no? Pero la posibilidad existe, ¿no? Pero típicamente yo lo he visto en mi propio jardín, en mi propio patio, cuando uno deja que las plantas crezcan y que se diversifican, en algún momento también aparecen los hongos, ¿no? También un tema interesante, en el contexto de los hongos micorrízicos, hay programas, hay metodologías científicas también para inocular árboles, por ejemplo, en viveros forestales, ¿no? Eso se puede hacer. Pero también cuando un árbol se trasplanta a un terreno natural, igual tarde o temprano los hongos micorrízicos se van a asociar solo. Así que es siempre un tema si inocular o dejar que ocurra una inoculación natural o inocular activamente, siempre depende de las intenciones que uno tiene y del tiempo que uno tiene, ¿no? Para acelerar el proceso. Puede ser bueno inocular con hongo en su huerta, en su bosque, pero los hongos en algún momento van a aparecer solos también. Ah, una pregunta interesante, si se puede entrenar perros para buscar otro hongo, además de trufas. Yo creo que sí, ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, existen en el hemisferio norte, he visto ejemplos de perros que detectan mohos en casas, porque el tema de los mohos es un tema sensible en la temática de la salud también. Hay muchas personas que están alérgicas a hongos, a esporas de fúngicas y a moho, por ejemplo. Y en las casas hoy en día hay muchos lugares donde los mohos se pueden esconder. Y niños, por ejemplo, pueden desarrollar síntomas de alergia y cuando los papás quieren saber por qué, pueden pedir un servicio. Hay servicio en algunos países con perros adiestrados de detectar moho en lugares escondidos, ¿no? Y yo creo que los perros se pueden adiestrar a detectar cualquier tipo de hongo, ¿no? Hay una pregunta sobre
compuestos de hongo que se podían sintetizar. Bueno, ahí se destacan los compuestos medicinales, sobre todo, y hay empresas grandes, transnacionales, también farmacéuticas, que invierten grandes cantidades de dinero en prospecciones de hongo en distintas partes del mundo, ¿no? Aquí en Chile no estoy seguro, pero nosotros en mi laboratorio y con colegas de otras facultades, otras universidades, hemos terminado un proyecto el año pasado buscando antibióticos en hongos nativos. Y existen. Así que yo creo que el tema de los compuestos medicinales, sobre todo de los antibióticos, puede ser un tema muy interesante que ya se está investigando, pero para hacerlo bien uno necesita dinero y tiempo, y ambos recursos muchas veces faltan. Un típico proyecto de investigación trae tiempo como 3 años y dinero para 3 años. Y ahí muchas veces uno no alcanza a avanzar lo suficiente como para desarrollar un nuevo antibiótico que se pueda aplicar en el sector de salud, ¿no? Contra bacterias resistentes, por ejemplo. Para eso uno necesita más recursos, tanto de tiempo como de dinero. Pero es un tema muy prometedor, sobre todo porque sabemos tan poco al respecto de los hongos nativos, ¿no? Tenemos miles de especies de hongos nativos y quizá unos 20, 30 han sido investigados con respecto a sus compuestos químicos, ¿no? Así que ahí queda un enorme potencial todavía. Una pregunta, si los hongos hacen solamente simbiosis con los árboles. No, hay también hongos que entran en simbiosis con otras plantas. En realidad, casi todas las plantas viven en simbiosis con hongos en sus raíces, pero son diferentes grupos de hongos. Y de eso van a escuchar una charla más adelante, creo que el día jueves, el viernes, no estoy seguro. Pero ahí van a escuchar más detalles sobre este tema sumamente interesante también. Hay una pregunta: cuando se colectan esporas, ¿en qué sustrato se puede hacer germinar? En realidad, en laboratorio usamos una mezcla de agar con agua, o sea, tienes que ser un medio gelatinoso, no sea, puede ser gelatina o agar, y algunos nutrientes, ¿no? Eso se puede hacer en teoría en casa también, en base de papa cocida, por ejemplo, con gelatina. Lo importante siempre es esterilizar todo para que no crezca cualquier hongo, sino el que uno quiere cultivar, ¿no? Eso se puede hacer en una olla de presión también. Pero es una técnica que requiere algo de experiencia y un mínimo de infraestructura también. El gran enemigo del cultivo de hongo en laboratorio o en casa siempre es la contaminación. Como en cada momento vuelan miles de esporas de cientos de especies en el aire, es difícil cultivar el hongo, ¿no? Siempre están esperando otro en contaminar el medio de cultivo. Eso en realidad el tema difícil del cultivo. Una pregunta interesante: ¿produce mayor daño en su reproducción el recolectar hongo silvestre? Eso es un tema de mucha controversia entre recolectores de hongos y es difícil encontrar una respuesta definitiva. Hay algunas investigaciones, unas pocas nomás, que han demostrado que la cosecha misma de las setas no provoca mayores daños al micelio que está en el suelo, pero que sí impacta es la compactación del suelo. Es decir, cuando el recolector pisotea mucho el suelo, eso puede provocar
daño. Y claro, cuando uno excava la seta con una pala junto con mucha tierra y micelio, eso obviamente también provoca un daño. Pero lamentablemente es otro área donde sabemos muy poco todavía. No sabemos, por ejemplo, cuán grande puede ser un micelio de una seta comestible, por ejemplo. Hasta dónde llega y cuán grande es el daño al micelio cuando sacamos una porción chiquitita ahí, ¿no? Tampoco sabemos cuántos años tienen los micelios, cuántos años pueden vivir. En algunos casos, como la armilaria que mencioné al inicio, sabemos que un micelio puede tener miles de años, ¿no? Pero eso depende de la especie, otros pueden ser menos longevos, ¿no? Y bueno, ahí la pregunta, si sacamos una seta con sus esporas, ¿estamos afectando la reproducción del hongo? ¿Le estamos quitando su reproducción, ¿no es cierto? ¿O no? O quizá no necesita reproducirse todos los años porque los micelios viven muchos años sin reproducirse por espora, ¿no? Todo eso no sabemos todavía, ¿no? Así que ante de la falta de conocimiento, mejor tener el máximo cuidado y cosechar la seta con el mínimo impacto posible. Una pregunta sobre hongos luminiscentes en Chile. Bueno, seguramente muchos saben que existen hongos que tienen una luminiscencia en la oscuridad, ¿no? Y estos corresponden en gran parte al género Micena, pero a otros géneros también. Yo mismo no lo he visto porque admito que nunca he ido en la noche a recolectar hongos, pero hay otro, tanto estudiantes como colegas míos, que por otra razón se han metido en el bosque en la noche y que dicen que sí, que han visto tanto micelios como cuerpos fructíferos bioluminiscentes. Pero lamentablemente no sé cuáles especies son, pero existen en Chile también, aunque son más comunes en los trópicos. Sí, aquí con respecto al tema de la cosecha, amigable de los hongos, hay un comentario, debemos recolectar los hongos maduros en etapa de exploración y cortarlos con un cuchillo para no arrancarlos de su micelio. Es cierto, o sea, cuando son especies conocidas que uno quiere cosechar para comerlas, ¿no es cierto?, para consumirlas y uno conoce las especies, puede ser así. Cuando son para fines científicos, para una colección científica, por ejemplo, es necesario sacar la seta completa con el pie, porque muchas veces la base del pie también tiene atributos que son importantes para identificar la especie. Todo depende del propósito y también de la cantidad de hongo que uno cosecha. Si uno quiere extraer muchas setas en el mismo lugar para minimizar el daño, bueno, cortarlas y no excavarlas. Cuando son unas pocas y son para fines científicos, uno no puede excavar, pero con cuidado, siempre con el cuidado. El secreto en realidad siempre es tener criterio, ¿no? Tener un poco de sensibilidad, de sensatez y de criterio acerca del daño que uno puede provocar y de ahí hacer el esfuerzo de minimizar este daño. Aquí preguntan también una pregunta por el tema de la Amanita muscaria, ¿no? Que está invadiendo bosque nativo. Me preguntan qué se puede hacer. Y desafortunadamente no se puede hacer nada, porque la única forma sería fumigar con fungicida, pero con eso se mata a todos los hongos nativos también. Así que cuando un hongo desde afuera, un hongo alóctono, un hongo invasor, una vez está metido en un ecosistema nativo, ya no hay nada que nosotros podemos hacer para eliminarlo, porque no hay control biológico para cierta especie fúngica que sea tan selectivo que elimina solamente la especie invasora, pero que no afecte la especie nativa, ¿no? Eso no existe.
Así que en el caso de la Amanita muscaria, estamos obligados de tratarlo como parte de la biota nativa de hongos. Una pregunta, perdón, si existen guías de campo de hongos. Sí existen. La Fundación Fungi tiene una guía de campo. Son dos volúmenes ya, ¿no? Hay una guía también por el gran micólogo Waldo Lasso, que está en venta. No son muchos y no cubren todos los hongos que existen en Chile, obviamente, pero es un buen avance y por lo menos para identificar especies comunes sirven bastante, ¿no? Y bueno, si bien no hay libro, no hay guía muy completo todavía, pero también hoy día está emergiendo el tema de los hongos en los medios sociales, ¿no? Y hay sitios web, hay grupos también en Facebook, en Instagram, donde uno puede preguntar, buscar ayuda en la identificación de especies, ¿no? Y eso entre los libros disponibles y los medios sociales, creo que hay buenas herramientas como para identificar las especies, ¿no? Hay una pregunta que quiere decir que un hongo sea considerado no comestible, ya que en los libros aparecen como hongos comestibles, hongos no comestibles y hongos tóxicos. Claro. Bueno, el chiste malo es que todos los hongos son comestibles, pero algunos solamente una vez. Pero claro, se estima que un mero 18% de todos los hongos tiene algún nivel de toxicidad, no son muchos. Y de estos 18% son muy pocas que son mortales, que pueden matar, digamos, ¿no? Y en teoría, todos los hongos que no son tóxicos son comestibles, pero hay especies que tienen sabores o olores desagradables y sobre todo muchos hongos tienen una textura muy dura, tenaz, ¿no es cierto?, que impalatable. Por eso se hace esta distinción entre hongo comestible y en vez de decir hongo no comestible, quizás sería mejor decir hongo no pa impalatable, ¿no? Que no tienen valor culinario. Pero las especies tóxicas venenosas, digamos, son relativamente pocas. Sigo revisando la pregunta en Facebook. ¿Hay hongos entomófagos en Chile? Sí, hay. Es un tema que no toqué aquí. Hay muchos temas que no pude tocar en esta charla, pero sí hay hongos que atacan a insectos también. Están muy poco investigados en Chile. Considerando la enorme diversidad de insectos que existen aquí en el país, debe haber muchos hongos parasíticos sobre insectos también, pero hay muy poca investigación al respecto. Hasta la fecha hay unas tres, cuatro especies, quizás con suerte, registradas, pero como digo, debe haber mucho más. Pero son difíciles de encontrar, muchos son muy pequeños, otros aparecen solamente cada cierto par de años y no todos los años, así que hay que dedicar más esfuerzo de investigación a este grupo, pero sí existen. Hay una pregunta sobre una base de datos donde se pueda consultar y comparar esporadas de setas. Según yo sepa, no. En algunos libros se menciona el color de la esporada, pero que haya una base de datos donde uno puede ver fotos de esporada, digamos, no. En las descripciones de muchas especies sale el color, dice color de la esporada blanca o color de la esporada parda, ¿no? Pero base de datos específico,
según yo sepa, no existen. Hongo en el mar. Una pregunta sobre hongo marino. Eso van a escuchar mañana por un colega mío aquí de la Universidad de Concepción. Un tema bastante nuevo, muy, pero muy interesante. Así que todos los que están interesados en este tema, invito a escuchar la charla mañana, martes. Hay una pregunta sobre investigaciones de los hongos que forman micorriza con el ruil, con Nothofagus alessandri. Un tema muy interesante, Nothofagus alessandri, una especie de Nothofagus, ¿no es cierto? Un árbol nativo endémico en Chile, en peligro crítico de extinción, que eran menos de 600 hectáreas de bosque de este natural, de este árbol, está muy afectado por cambio de uso de suelo, por incendios forestales también, y necesita esta simbiosis micorrízica para mantenerse, ¿no? Y hay un grupo de investigación en Talca, en la Universidad Católica del Maule, que está dedicado a esta temática. Pero es un tema complejo y de avance lento, ¿no? Pero sí se está investigando. Hay una pregunta sobre la reproducción del changle. Si se puede reproducir, en teoría sí, sería el mismo método que se aplica a las tufas, ¿no? Hay que cultivar árboles primero, en este caso sería Nothofagus obliqua, bayia o coigüe, inocularlos con espora o con micelio de changle y ahí esperar un par de años que los árboles crezcan junto con el hongo en sus raíces, ¿no? El problema es que es un proceso tan caro que con changle, que es un hongo relativamente barato, que se vende barato, ¿no? No vale la pena, porque requiere una enorme inversión inicial, ¿no? Con las trufas sí vale la pena, porque después, si uno puede vender las trufas por miles de dólares el kilo, uno recupera la inversión inicial rápidamente, ¿no? Pero con los changles no. Creo que por eso no se ha intentado. Pero en teoría, o sea, se puede. Una pregunta si los hongos absorben la contaminación de su entorno. Un tema súper interesante. Sí, hay hongos que pueden sacar metales pesados u contaminantes orgánicos también del suelo y lo pueden depositar en su micelio, ¿no? En la pared celular o en las vacuolas. Y así lo pueden inmovilizar, para decirlo así, ¿no? Para que no afecten más el crecimiento de las plantas o de otras especies, ¿no? Y todo eso es un área que se llama bioremediación, ¿no? El hongo aplicado en la bioremediación de suelo, de relaves también, ¿no? Sí, sí existe el tema, es un área propio de investigación. Hay varios grupos en Chile también que se dedican a esta temática, ¿no? Una pregunta, ¿cómo veo el futuro con respecto a los profesionales dedicados al estudio de la taxonomía? Ya, un tema difícil, ¿no? En Chile tenemos muy pocos especialistas, lamentablemente, porque faltan líneas de investigación permanente, ¿no? Normalmente en otras líneas hay líneas continuas que existen durante décadas, ¿no? Donde un profesor forma alumnos, después se jubila y hay algún alumno o varios alumnos que toman su puesto y que siguen en esta línea, ¿no? Eso no tenemos aquí. Lamentablemente tenemos pocos expertos y muchas universidades no tienen el área de micología en su currículum, en su carrera, ¿no? En su área de investigación. Así que ahí hay mucho que hacer todavía. Ojalá
crear una escuela de micología, de taxonomía. Bueno, en realidad eso es tarea mía también. Y, tengo la intención de crear quizá un postítulo o un diplomado en esta área. Pero hay que hacerlo porque hay cada vez más interés y también necesidad de saber más acerca de los hongos y de sus múltiples funciones ecológicas, ¿no? Y para eso se necesitan personas formadas, expertos jóvenes sobre todo, ¿no? Espero que este panorama, que no es muy alentador en este momento, cambie. Crisis en la no valoración o poco interés de la sociedad en la micología. Eso veo bastante positivo en realidad, porque si ustedes se fijan, ustedes saben mejor que yo, si se fijan en los medios sociales y en el internet, yo creo que hay un tremendo auge en el tema de del interés en la biodiversidad, no solamente de los hongos, de los insectos, de las plantas, de otros animales también. Pero particularmente el tema de los hongos estoy siguiendo un poco y yo quedo muy impresionado sobre las miles de personas que se juntan a los grupos en los medios sociales, que preguntan, que aportan, ¿no? En este sentido, soy bastante optimista, ¿no? Lo otro que hay que resolver es la micología a nivel académico, científico, ¿no? Ahí también veo un auge, crecimiento, pero podría ser mucho más, sobre todo personas que están capaces de inventarizar la diversidad de hongos, ¿no? Porque conocemos muchas especies que crecen en Chile, pero no sabemos dónde están, qué distribución tienen, cuáles son las amenazas que están sufriendo y cómo podría disminuir su área de distribución por las distintas amenazas ambientales que estamos enfrentando en este momento. Y para eso necesitamos mucho más mano de obra calificada. Naja, hay un comentario también, falta mucho en los colegios también, en la enseñanza media, básica y media, tocar el tema de los hongos. Sí, en la academia, en las universidades ya no se trata mucho, ¿para qué hablar de la enseñanza escolar, ¿no? Y justamente ahí sería importante mejorar el tema también. Hay iniciativas de algunas universidades, algunos investigadores, investigadoras en particular, y también de organizaciones como Explora, por ejemplo, de mejorar el tema, ¿no? Y claro, uno siempre, ahí hay que ver si uno ve el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? Yo soy optimista y veo que hay un aumento de interés, aumento de conocimiento y tenemos que mantener el paso con el aumento del nivel de enseñanza, ¿no? En todos los sectores de la educación. Hay una pregunta, ¿cómo se puede saber qué componente tiene una especie de hongo en particular? Bueno, hay varios métodos químicos, ¿no? Métodos simples. Siempre hay que moler el hongo, hacer un extracto y ver algunos atributos, algunas características químicas del extracto, ¿no? Y bueno, ahí entra la expertise de los químicos, digamos, ¿no? Yo sé un poco, pero ahí en realidad se requieren otro tipo de expertos, ¿no? Pero hay varios grupos de investigación en Chile también, en mi misma universidad y en otras universidades también que se dedican a eso. Ahí el problema siempre es obtener recursos concursables, ¿no? Es decir, ganar proyectos en este ámbito. Hay una pregunta sobre la posibilidad de inocular Citarias cigüeñas
en notófagos oblicua u otra especie de notófagos, ¿no? Yo entiendo que se puede, no conozco publicaciones al respecto, pero yo sé que hay o había un proyecto aquí en Chile donde trataban de hacer eso. Y entiendo que lograron de inocular árboles juveniles en vivero. Pero no, desconozco los detalles, no sé mucho más al respecto. Hay una pregunta. Un joven quiere saber cuánto demora desde que una espora germina hasta produzca un cuerpo fructífero. Eso es muy variable, depende de la especie y dónde crece y cómo es su ciclo de vida. Hay hongos que son muy rápidos en eso, ¿no? Hongos que crecen sobre plasta de vaca, por ejemplo. Como tienen un sustrato que desaparece rápido, tiene que reproducirse rápido también. Y ahí entre la espora germine sobre el estiércol de vaca y salgan las setas, no pasan más que una semana, unas pocas semanas, ¿no? Pero por el otro lado hay hongos que comienzan a formar un micelio y se demoran años en formar sus cuerpos fructíferos, ¿no? El ejemplo de las trufas que mencioné antes, ¿no? Donde las trufas cultivadas, digamos, se demoran por lo menos 5 años mientras crezca el árbol que lo sostiene, que se formen las primeras trufas y pueden ser mucho más años incluso. Y otros son muy rápidos, ¿no? Se reproducen desde la espora hasta la seta, hasta el cuerpo fructífero, dentro de un par de días o semanas, ¿no? Se pregunta sobre la historia evolutiva de los hongos del desierto. Otro tema donde tenemos poco conocimiento. Hace unas décadas atrás se pensaba que en los desiertos no hay hongos y ahora se están descubriendo cada vez más especies. Para mí es un milagro que un organismo como un hongo que depende tanto del agua en la formación y dispersión de su espora, en su alimentación también, se haya adaptado a ambientes tan secos como el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Nos habla de la enorme adaptabilidad de los hongos, ¿no? Que pueden existir en cualquier hábitat, ¿no? Pero sobre los mecanismos, bueno, han aprendido a producir y dispersar sus esporas prácticamente sin agua, ¿no? Y creo que el secreto ahí también son las esporas que pueden permanecer durante meses o años incluso sin germinar y esperan su oportunidad cuando llueve en algún momento, quizás después de varios años. Lo mismo con las plantas que crecen en el desierto y que a través de sus semillas esperan varios años y de repente llueve y germinan, ¿no? Lo mismo puede pasar con las esporas fúngicas. Una pregunta si hay aceite, presencia de aceites esenciales en hongos. Buena pregunta. Yo sé que se extraen aceites esenciales de plantas, de hongos. La verdad que no estoy seguro. En teoría sí, ¿no? Porque los hongos tienen muchos compuestos, igual como las plantas, muchos compuestos de distinto tipo, lípido, que yo creo que sí se podrían extraer también como los aceites esenciales de las plantas, ¿no? En este momento no tengo mucho antecedente de eso. Yo creo que una pregunta sobre hongos que sean bioindicadores de la
calidad de suelos. Yo creo que sí, yo no soy experto en este tema, pero se trabaja mucho con la diversidad de hongos de suelo. Muchas veces son hongos que no forman cuerpo fructífero, no forman seta, hay que cultivarlos en laboratorio. Por eso es un poco más complicado investigarlos. Los hongos que forman setas, que forman cuerpo fructífero, también pueden ser bioindicadores de ciertas plantas que crecen en el ambiente, de cierta edad de los árboles, por ejemplo. Hay hongos que crecen solamente sobre árboles adultos, otros que se asocian a árboles juveniles, ¿no? El pH del suelo también es importante. Ahí sí, ahí hay hongos que crecen solamente sobre suelos más ácidos, otros sobre suelos neutros o alcalinos, ¿no? Sí, hay hongos bioindicadores de condiciones de suelo también. Hay hongos que crecen solamente sobre suelo con mucho nitrógeno, suelo abonado, ¿no es cierto? Otros desaparecen cuando uno abona el suelo o que necesitan suelos pobres en nutrientes, ¿no? Así que sí, hay varias especies que son bioindicadores de suelo. Estoy todavía revisando preguntas. Muchas gracias por tantas preguntas. Alguna pregunta, ¿podría servir un riego con esporas sobre un terreno fértil para así acabar con especies en peligro de extinción? ¿No? Sí, ¿no? Hay técnicas de dispersión artificial de espora en bosques, por ejemplo, para ojalá enriquecer la especie al respecto, ¿no? Y ayudarla a dispersarse, a crecer, ¿no? Hay técnicas. El monitorear el éxito es un poco difícil porque eso requiere años, ¿no? Para hacer que si la inoculación fue exitosa, uno tiene que esperar varios años, ¿no? Porque los micelios necesitan establecerse primero, madurar hasta que produzcan los cuerpos fructíferos nuevamente, ¿no? Así que es un tema no tan fácil. Y eso sería más o menos todo por el momento, por lo menos la pregunta que yo he revisado en este momento. Así que bueno, pueden seguir preguntando tanto por correo electrónico o por internet, por la página de Facebook, por el grupo de Facebook. Hongos de Chile, por ejemplo, ahí siempre reviso si hay consultas. Así que muchas gracias nuevamente a todos que han participado, por su paciencia, por su interés sobre todo. Me alegra mucho que hay tantas personas interesadas dentro y fuera de Chile también, ¿no? Y yo veo que somos una comunidad grande y me alegra que así juntos podemos promover el interés y el conocimiento sobre los hongos, que son organismos tan diversos y tan importantes. Entonces, ya, me despido. Yo recomiendo que se conecten para las otras charlas de esta semana. Muchas gracias a Naturalistas de Chile nuevamente por invitarme y para organizar esta sesión de charla. Yo creo que es una excelente oportunidad de informarse de muchos aspectos diferentes de los hongos, ¿no? Así que seguramente nos vamos a reencontrar, yo como público, como parte del público también en las otras charlas de esta semana. Así que estén muy bien.
cuídense del coronavirus, ¿no? Y que estén muy bien todos.